profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana. Será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en el Jerusalén, Jerusalén.
morar. Oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, escritos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, escritos en los cielos. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas, toma el librito abierto de la mano del ángel fuerte, y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, irán de poder en poder, verán a Dios en Dios, irán de poder. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré. Thank you.
Cayendo está, porque una liberación total.
temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del retro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta.
Después el rey del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el nombre de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un gran privilegio para continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Señor omnipotente y omnisciente y omnipresente, tú desde allí hiciste este programa, Padre Celestial. Te desplegaste, Señor, hacia abajo y formaste el mundo invisible. Y tú desde allí, oh Padre, cumpliendo toda la palabra que tú enviaste, Señor, todo se ha cumplido, Señor. Hasta cuando formaste el mundo visible para entender cómo es el mundo invisible, oh Padre amado, todo está guardado, todo está escrito para que cumplamos de acuerdo como tú enviaste, Señor Dios Todopoderoso. Nos encontramos en este punto de la tierra, nos encontramos, Señor, en este espacio llamado tiempo, Padre, que tú formaste, y todo lo que está formado perecerá un día, Señor, porque todo lo que termina, todo lo que está hecho, va a terminar. Y tú hiciste un programa, oh Padre, y nos encontramos en estos últimos tiempos, Señor, sabiendo de que cada 2000 años han sucedido eventos mundiales. Pero conforme a tu palabra, Señor, conforme a lo que dice la Biblia, no con lo que dice el mundo,
intelectuales, eruditos, hombres intelectuales. No, Padre, porque la Biblia es tan claro. Desde Adán hasta Noé ha sucedido 2000 años. Desde Noé hasta Jesús, otro 2000 años. Oh Padre amado, desde Jesús para acá, aparentemente que nada ha sucedido, ya llevamos 2021. Oh Padre, y los años, los minutos, los segundos van corriendo, Señor, y todo se ha cumplido. Es por esa razón, Señor, que nos inclinamos ante ti con todas nuestras fuerzas, oh Padre, con todo respeto, Padre. Tú nos has dado a través de la palabra esa fuerza incalculable, oh Padre, para poder resistir y pelear la más grande batalla jamás peleada, Señor. Y eso está sucediendo hoy mismo, Padre, en este mismo instante, Señor, desde que nos ponemos en tu presencia, Señor. Esa pelea se está dando, Padre, y queremos ser gloriosos, queremos ser, Señor, triunfantes, porque tu palabra vencerá al final, oh Señor. En esta tarde, Padre amado, juntamente con los hermanos y hermanas que estarán en la cena, queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto, Señor, a través de la lectura de estos mensajes de que estaba escondido para sabios entendidos, como dice en Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a los siervos, los profetas, oh Padre. Entonces, en esta hora nos inclinamos ante ti, Señor, para cumplir tu siguiente promesa, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor. Muchas gracias, Padre, por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Iniciamos este compañerismo, que sea tu voluntad, te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Inmediato vamos a continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, en esta vez titulado Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos, día 7 de febrero del año 1958. Voy a continuar en los párrafos del 42 al 52. 50 y, perdón, párrafo 43. Así es, párrafo 43. Al 52. Dice así: ellos no supieron quién era Jesús hasta que había sido muerto, sepultado y resucitado. Antes de poder reconocer quién era él, ellos no supieron quién era San Patricio hasta después que había sido muerto y sepultado 200 años antes, tampoco San Francisco de Asís. Y ustedes, gente católica, no conocieron quién era Juana de Arco, esa mujercita que veía visiones y era una mujer espiritual. La Iglesia Católica la quemó en la estaca como bruja. Y 200 años después, o años después, desenterraron ese cuerpo, esos sacerdotes y los aventaron al río para hacer penitencia, después que se pidieron. Perdón, después que se dieron cuenta que ella era una santa. Y el Espíritu de Dios vivo se está moviendo por toda la tierra hoy, y la gente no sabe lo que es, pero Dios es justo. Él manda su Espíritu para declarar algo. Nosotros nos sentamos almidonados y endurecemos nuestros corazones siendo indiferentes. Entonces, ¿qué nos queda más que el juicio? Cristo está obligado a su palabra, pero solamente a su palabra. Él está obligado a su palabra. Párrafo 44. Ahora puedo ver que el tiempo se nos está yendo y no será muy extensa. Cada noche quiero preguntarles algo en base a la palabra de Dios. Nos damos cuenta que Cristo se dio a conocer a sí mismo a los judíos al decirle a Natanael, ¿dónde había estado antes de llegar a la reunión? Es correcto. Se dio a conocer a sí mismo a los judíos de muchas otras maneras, tocándole
tocando en la vestidura y después siempre en lo sobrenatural, pero lo sobrenatural siempre está con la palabra. Me doy cuenta que estoy parado aquí en la plataforma esta noche y de ser dos eruditos que en verdad lo están detrás de mí, que conozco tres de ellos, y me supongo que hay más allá en la audiencia, pero quiero preguntarles algo. En el Antiguo Testamento tenían una manera de saber si el profeta decía la verdad o no, o un soñador. Ese era el Urim y Tumim, y nosotros creemos que era el pectoral de Aarón. Y cuando el profeta estaba profetizando, si esa conglomeración de luces funcionaban todas juntas y se hacían una gran luz gloriosa, entonces el profeta estaba diciendo la verdad. Si no funcionaban, entonces el profeta no estaba diciendo la verdad. Párrafo 45. Ahora, ese sacerdocio cesó y el sacerdocio aarónico terminó. Tenemos un nuevo sacerdocio, tenemos un nuevo Urim y Tumim. Es la palabra de Dios. Si un hombre dice la verdad, las luces en el poder de la palabra de Dios reflejando que es la verdad. ¿Y cómo sucedía? Era un destello sobrenatural. ¿Cómo un hombre hablando podía hacer que esas piedras diferentes produjeran ese arco iris de color? ¿Cómo podía hacer cuando únicamente el profeta estaba profetizando? Si era falso, se quedaban inactivas, sus palabras no regresaban. Pero si era verdad, lo reconocía y mandaba una señal sobrenatural para que la gente pudiera saber que ese profeta estaba diciendo la verdad. Si la palabra de Dios profetiza algo y Dios toma lo sobrenatural y prueba que es la verdad, es un Urim y Tumim. Gente, es tiempo de recibirlo y creer en Dios. Párrafo 46. Ahora, si Él viene esta noche, yo no estoy diciendo que Él lo hará. Si Él viene y lo lleva a cabo y vive y actúa y hace la misma cosa que hablamos de Él, ¿creerán ustedes que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? ¿Cuántos de los que están aquí sencillamente levantarán sus manos y dirán, hermano Branham, podría desconcertarme, pero yo sabré que es la verdad si Él lo hace, porque la palabra así lo dice? ¿Lo harán? ¿Levantarán su mano y lo dirán, maravilloso, eso es bueno, gracias por su atención? Ahora, ¿se dan cuenta en dónde estoy parado? Lo que sigue depende de que Dios actúe. Si no es así, entonces la palabra declara algo que no es y habré sido hallado como un falso testigo de una palabra falsa. Párrafo 47. Pero, ante medio millón de personas a la vez cuando lo vi a él haciendo la misma cosa cuando yo lo hice en una ocasión en África, vi a 30.000 paganos nativos quebrar sus oídos en el suelo y recibir a Cristo como Salvador. 30.000 en un llamamiento al altar, 30.000 catalogados como paganos nativos, como con ídolos en sus manos. Pero nosotros los americanos decimos, bueno, eso pudiera ser algo errado. Solo me pregunto si el doctor Philip Jones o quien sea, ustedes saben que él me dice que esto tiene mucho de telepatía. ¡Oh, amigo, abra su corazón! Ore y diga, Dios, ustedes allí en la reunión, digan, Dios, háblame a mí. Déjame saber, Señor, déjame disfrutar de tus misericordias en este día final. Porque estamos en el tiempo final. La escritura está en la pared. Note. En el cielo con un Sputnik, un satélite, ¿lo ven? Nosotros sabemos que el mundo está conmocionado ahora mismo. Y cualquier cosa puede suceder. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Habrá señales en los cielos y en la tierra. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre se revele a sí mismo, Él se encuentra ahora en misericordia para la iglesia y en juicio para el mundo por rechazarlo. Ahora oremos. Párrafo 48. Señor Jesús, de algún modo aguardo con interés algo real para esta noche. ¿O sería algo tan maravilloso aquí en esta noche si tú simplemente despliegas, Señor, a esta gente y que cada corazón se abra? Y hazle saber, Señor, que tu siervo, uno muy pobre y sin calificación para el trabajo, pero, Señor, ¿quién está calificado? ¿Qué ser mortal habrá
¡Qué criatura de tiempo! Pero Señor, no seremos nosotros, será el Espíritu Santo haciendo esas cosas, manifestándolas. Ahora, Señor, hay muchos sentados aquí en esta noche, en esta iglesia, sentados para aquí en este púlpito donde grandes hombres han predicado y grandes voces han sido transmitidas por estos micrófonos. Muchos han predicho las horas de esta venida. Y yo oro, Señor, que tú envíes a Jesús esta noche con un gran derramamiento que no puede ni una sola persona enferma en nuestros medios. Que los pecadores puedan venir a Cristo y que los paralíticos puedan caminar y los ciegos puedan ver y los enfermos sean sanados. Que mañana toda esta ciudad llegue a ser un gran lugar de testimonio. Que el Hijo de Dios pueda revelarse a ellos en este día. Concédelo, Señor. Bendícenos juntos, cierra toda incredulidad ahora, saca todo lo que sea contrario, quiebra el espíritu del enemigo y recibe la gloria para ti mismo, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Párrafo 49. Cada día ellos vienen solo para poder tener a alguien aquí delante de mí, para así dar inicio. Ahora, él nunca me ha fallado. Pudiera ser que él no lo haga esta noche. Yo no lo sé, porque es solo un don. ¿Y cuántos saben que los dones y llamamientos son sin arrepentimiento? ¿Creen ustedes eso? Dice la Biblia que en la iglesia hay primeramente apóstoles. Que en la iglesia hay primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. ¿Cuántos saben que hay cinco dones ministeriales? Ciertamente los hay. Un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro y un pastor. Dios los puso. Luego hay nueve dones espirituales que van en el cuerpo, tales como hablar en lenguas, interpretación de lenguas y sabiduría y diferentes dones. En Primera de Corintios 12 es en donde se colocan los nueve dones. Pudieran estar en esta persona en esta noche y en aquel mañana por la noche y en aquel la siguiente noche y por todo el edificio. Eso es solo para el cuerpo local. Párrafo 50. Pero Dios por preordenación. No queremos decir la palabra predestinación. Es una palabra incorrecta para usarla delante de la gente. Pero Dios por previo conocimiento puede predestinar. Dios es infinito. ¿Creen ustedes de eso? Y él sabía todo lo que iba a estar en la tierra antes de que él la creara. ¿Creen ustedes eso? Si no lo supiera, él no podría saber el final desde el principio. Él conoce todas las cosas, por lo tanto, él pudo amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Entonces, antes que cualquiera de los dos naciera. No es su voluntad de que alguien perezca, no, Señor, pero su previo conocimiento le permitía saber a que aquellos perecerían de todas maneras. Así que él pudo predestinar para que todo obrara para su gloria. Ahora, para lograr que la gente venga aquí conmigo, para que suba hasta aquí en esta noche para ver si la línea de oración se pueda iniciar, cada noche ahora hemos tenido... Repartimos tarjetas de oración. Las tarjetas de oración son una tarjetita con un número escrito. Eso es para formar a las personas. Párrafo 51. Al principio, cuando recién comencé en el ministerio, ¿cuántos recuerdan hace unos años cuando recién comencé hace como 10 años? ¿Habrá alguien aquí? Bueno, miren, las manos, muy bien, la manera que lo hacía. Entonces, con las personas era que las tomaba por la mano, solo las sostenía hasta que algo me hablaba. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que yo dije que él me dijo que conocería aún los secretos de su corazón si era sincero? Las mismas personas levantan su mano si eso fue dicho. Ahora, quizá ustedes nunca lo vieron, pero escuchen, hay otro movimiento entrando ahora, el cual sobre... Pasará este. Ahora, yo creo que tomará lugar muy pronto. Ahora, la iglesia de Dios sigue avanzando. Cuando el enemigo viene como río, el Espíritu de Dios levanta bandera contra él. Eso es correcto. Párrafo 52, por último. Ahora, no busquen señales para poder creer. Ahora,
solía ser que nosotros no teníamos, ustedes se acuerdan que yo no tenía tarjetas de oración, solo decía, todos los que quieran que se ore por ustedes, pónganse de pie. Y, oh, vaya, había peleas y todo lo demás, y se tumbaban uno al otro y se empujaban, uno no podía hacer eso. Y el hermano Woswar, quien acaba de partir a la gloria, ¿cuántos de ustedes conoció a F.F. Woswar? El santo más grande del día, hasta donde yo sé. Él se fue a casa a encontrarse con Jesús el otro día. Estaba avanzando en sus 80 años. Él está en casa esta noche. Antes de morir, como una hora antes, él entró en coma y se levantó, comenzó a estrechar las manos de las personas que él le había predicado años antes y que ya había partido, solo regocijándose y alabando a Dios, diciendo, no lo había visto a usted en años. Las vidas de grandes hombres que nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes, que al partir dejan detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Eso es cierto. Así que mi final puede ser de esa manera. Amén. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de vosotros. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Sunbanks, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 53 al 62. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 53. Ahora anoten. Él dijo, hermano Branham, usted lo está haciendo como si fuera una arena. Dijo, no haga eso. Dijo, durante todo ministerio he repartido tarjetas de oración. Los hacía venir y les dejaba que se quedaran tres veces antes de que pudiera orar por ellos. Tres reuniones para recibir instrucciones. Bueno, yo dije, vamos a hacer eso. Imprimimos unos cientos de tarjetas. Yo dije, vamos a ir al lugar. Y de repente teníamos a alguien allá repartiendo las tarjetas de oración y vendiéndoselas a ellos. Así que tuve que parar eso. Así que después yo dije, bueno, simplemente se las voy a mandar a los pastores, a cada uno, tantas tarjetas de oración a los que están cooperando. Bueno, el primer pastor pasaba a su grupo y eso dio pie a resentimientos entre los pastores. No podíamos hacer eso. Así que yo dije, bueno, les diré algo. Simplemente vamos a ir y vamos a repartir las tarjetas de oración. Y luego yo voy a tomar a alguien. Hice que mi hermano fuera conmigo, quien yo sabía que él no iba a hacer eso. Así que envié a mi hermano. Él repartía las tarjetas de oración y llegó a un punto que se dieron cuenta que yo no alcanzaba a llamar más que 10, 15, no más de 25 tarjetas de oración. Si la tarjeta que tenían sobrepasaba el número, ellos simplemente la tiraban al suelo. Yo no la quiero, nunca será llamada. ¿Ven? 54. Bueno, entonces yo dije, les diré lo que voy a hacer. Voy a mandar las tarjetas de oración mañana y las vamos a repartir todas en una sola noche. Y yo solo llamaré esas. Entonces la gente que llegaba en la segunda noche no tenía oportunidad de llegar a la plataforma. Vean, eso no funcionaría. Oh, duramos un tiempo haciéndolo así. Entonces yo dije, les diré lo que vamos a hacer. Solamente vamos a repartir las tarjetas de oración. Teníamos que tener las tarjetas de oración. Yo dije, vamos a hacer que una niñita o un niñito en el asiento de enfrente se ponga de pie y que comience a contar. En donde él se detenga o ella exactamente, a partir de allí daremos inicio. Aunque parezca extraño, la mamá hacía que el pequeño Junior dejara de contar justo en su número. Así que eso simplemente no funcionaba. Así que yo no sabía qué hacer.
Entonces, una noche cruzando hacia Canadá, el Señor me dio una visión y dijo: ve allá y reparte tarjetas de oración cada día. Y luego, cuando esa noche los muchachos que estaban repartiéndola, podía ser el hermano Bill que las repartiera, o Leo, Jim, o Billy, Paul, mi muchacho, cualquiera de ellos repartía las tarjetas de oración, 55. Y luego ellos traían las tarjetas de oración y las tomaban de esta forma delante de ustedes y las revolvían todas. Salían entre la audiencia y las repartían al que quisiera una. Eso era todo. Cualquiera que quisiera una la podía obtener hasta que se agotaba. Usted podía recibir el número 1 y usted el número 50. Y después, cuando yo entraba, quizá empezaba con el 50. Yo podía empezar con el 10, ¿ven? Nadie sabía por dónde iba a empezar, y yo tampoco. Así que normalmente las repartimos en la tarde porque las tarjetas no son intercambiables y deben permanecer para escuchar las instrucciones de la reunión. Instrucciones de cómo recibir sanidad divina antes de repartirles las tarjetas de oración. Y luego los muchachos están allí para repartir las tarjetas. Y luego yo pudiera comenzar con el número 5 y llamar del 5 al 10. Y a la siguiente noche comienzo del 95 y me regreso de esta manera, en cualquier parte. El número que me venga a la mente al estar parado aquí. Eso es justo para todos. Eso es correcto. 56. Ahora, lo único que hace es lograr que la gente venga para acá, que unos cuantos se formen. Eso no tiene nada que ver con el hecho que vayan a ser sanados o no, en lo absoluto. Solamente logra que el espíritu se comience a mover. Logra que la duda salga del edificio. Después, el Espíritu Santo va por toda la reunión a la gente por todas partes, en donde pudieran estar. Les llama desde allí, así como: ustedes solamente toquen su manto y vean si él no me dice. ¿Ven? Esa es la manera. ¿Ven? Y cualquiera que ha estado últimamente en una de mis reuniones sabe que 10 sanan en la audiencia y es llamado en comparación a uno que está en la plataforma. Cualquiera que haya estado en una de mis últimas reuniones, levante la mano si eso es verdad. Seguro. ¿Ven? 10-1. La tarjeta de oración no tiene nada que ver con su sanidad. Su tarjeta de oración no significa nada. Solo significa para usted que usted es llamado para acá solo para... ¿Qué fue? Yo no opero el don. Es la fe de ustedes lo que lo hace. ¿Ven? 57. Jesús, él era el Hijo de Dios, pero aquella mujer, él no sabía quién le había tocado. Él dijo que no lo sabía. ¿Es eso correcto? ¿Qué fue lo que hizo la mujer? ¿Qué fue lo que hizo la mujer? Ella operó aquello. Vean, es su fe en un don divino. Es la manera como ustedes lo abordan. ¿Creen ustedes eso? ¿Qué del soldado romano que le colocó un trapo en sus ojos y que le golpeó a él en la cabeza con un palo? Dijo: ahora tú que profetizas, dinos quién te pegó. Él nunca sintió ninguna virtud. No hubo ni una sola cosa que se le haya dicho a él. Él está en el tormento esta noche, me supongo, por causa de una actitud como esa. 58. Miren a Marta. Cuando ella fue a Jesús y ella vino a él, ella dijo: él se había ido y la había dejado cuando ellos estaban en problemas y Lázaro había muerto. Pero si se fijan, allí hay un caso. El padre ya le había dicho a él qué hacer. Él dijo: y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Dijo: él lleva 4 días muerto. Lo que el padre le había dicho. Él dijo que no hacía nada hasta que el padre le decía. En la tumba, él dijo: Padre, gracias te doy que me has oído, mas por causa de la
compañía que está alrededor, lo dije, ¿ven? Él no dijo en ese momento que se había debilitado. ¿Lo dijo? No. ¿Cuánto más grande fue eso que cuando la mujer tocó su vestidura? Pero eso fue cuando Dios estaba usando su don, ¿ven? Esto aquí era cuando la mujer estaba usando su don, ¿ven? Eso lo, es la fe de ustedes lo que lo hace. Yo no lo puedo parar o no puedo producirlo más que ninguna otra cosa. Es la propia fe de ustedes en ello. Si ustedes no creen que es así, solo miren a Dios. No estén nerviosos. Solo miren a Dios y digan, Señor Dios, yo creo eso solemnemente con todo mi corazón, que es la verdad, y tengo necesidad de tal y tal cosa. Observen lo que Él hará. Esa es una gran palabra para decirla aquí. ¿No es así? Eso es correcto. Pero yo sé a quién he creído. Estoy persuadido que Él es capaz de cumplir aquello que ha sido encomendado. Si Dios dice cualquier cosa, Dios cumple su palabra. Amén. Y Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Yo estoy siendo registrado en las cintas y demás de esa forma. Pero yo digo esto, que la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la traerá a cumplimiento. Recuerden eso. Si usted toma la actitud mental correcta hacia eso, la promesa la traerá a cumplimiento. Que el Señor lo conceda. ¿Ven? 59. Ahora, ¿las repartieron? J1 a las 100. No podemos formarlos a todos, podemos formar a unos cuantos. ¿Quién tiene la tarjeta J1? Tarjeta de oración con la J y el número 1. La dama que está allá, venga para acá. Dama, número 2. Número 2, ¿podría levantar la mano? Gracias. Número 3, venga directamente aquí por este lado, por favor. Número 4, ¿es el caballero en la parte de atrás? 5. ¿Quién tiene el número 5? ¿La dama? 6. Solo fíjense en su tarjeta. ¿Tiene usted el número 6, señora? ¿La dama que viene hacia acá con el vestido morado, número 6? Número 5. ¿Número 6? ¿Alguien tiene el número 6? ¿Podría levantar la mano? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tarjeta de oración número 6? ¿Podría ser alguien que mire? Aquí está una dama en silla de ruedas, una niñita. Verifiquen su tarjeta allí y vean si es ese. Número 6, J6. Muy bien. ¿Está aquí? ¿Podría levantar la mano? Alguien que tal vez, miren la tarjeta de su vecino. Tal vez alguien es sordo y no puede escuchar. Se les pasará por alto su tarjeta. Miren la tarjeta de su vecino. ¿Cuántas tarjetas de oración hay en el edificio? Levanten la mano. Me supongo que son 50 o algo así. Muy bien, 60. ¿Cuántos de los que están aquí que no tienen tarjeta de oración y quieren que Dios los sane? Levanten la mano por todo el edificio. No importa quién es, dónde esté. ¿Ven? Allí lo tienen. ¿Ven? ¿Quién va a ser primero ahora? Venga, uno no podría hacerlo. ¿Ven? Un 80% de la multitud aquí quiere que se ore por ellos. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarjeta de oración número 6. Miren la tarjeta de su vecino y vean si es una persona sorda. Vean si es alguien que no puede hablar. Si es así, solo consigan a alguien y levántenlos y consigan al ujier. Y tráiganlos para acá. Número 6. Muy bien. Número 7. ¿Es usted el número 7, señora? Número 7. Número 8. 8, 9, 10, 11. ¿Es usted el número 11? 10, 11. Allá atrás, 12, 12. ¿Vieron la mano? Muy bien. 13, 14. Están por todo el edificio, simplemente por todas partes. Los muchachos sencillamente las reparten y cualquiera que las quiera hasta que sales. Agota, hasta que se les agote.
repartan unas pocas por aquí y otras pocas por acá y por todas partes para que no nos amontonemos y corramos a un solo lugar. Muy bien, creo que llegamos como a unos 15 o algo ahora. ¿Cuántos son? ¿Unos 15 hermanos? ¿15? Muy bien, comenzaremos la línea de oración y solo, y vean si nosotros, muy bien, ahora solo un momento. Vamos a ver cómo llegan estos y luego 61. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí no tienen una tarjeta de oración? Señor, yo te voy a creer esta noche y voy a poner mi fe en ti. Yo sé que ese hombre parado allí, él no puede hacer nada por mí. Y si él ha explicado la verdad que tú estás en tu iglesia, él ha de ser un miembro de la iglesia, igual como lo es usted. ¿Ve? Somos hermanos y hermanas, solo un miembro de la iglesia. Y el Espíritu Santo nos ama a cada uno de la misma manera. ¿Ven? Y usted diga, yo voy a colocar mi fe solemne en ti, Señor, y tú haz que el hombre se dé la vuelta y que me llame y me diga lo que estoy orando, que me diga algo, cómo él hace, cómo lo hizo en la Biblia. ¿Podrían levantar las manos ustedes que quieren que eso les suceda? Levanten su mano, solo sosténganla muy en lo alto y crean con todo, no hay manera de saberlo. Está por todas partes. Muy bien. Solo crean ahora. Solo crean. Si usted no tiene una tarjeta de oración, por supuesto, usted no será llamado. Pero si usted tiene una tarjeta de oración, nosotros no sabemos exactamente lo que tendrá lugar. Ahora este es el tipo. Quiero decirles a todos ustedes, recuerden los servicios de mañana en la tarde. 62. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han estado en una de mis reuniones? Veamos sus manos, que nunca han estado. Solo miren. Muy bien. Y muy bien a todos los que están por allá. Muy bien. Como les dije, yo no soy un predicador, como la palabra quien la puede manejar como su pastor. Y estos hombres que están aquí, ¿ven? Pero pudiera ser que yo no conozca muy bien el libro. Pero yo conozco al autor bastante bien, amén. Eso es todo. Yo lo conozco a él, pero ahora ha llegado el tiempo que lo que yo dije, ¿cuántos creen que lo que les he dicho esta noche es la verdad, que es la palabra? Esa es la palabra. Bueno, gracias. Ustedes quédense con un espíritu como ese, y ustedes verán grandes cosas en estas tres noches. Ciertamente que lo harán. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto alguna vez la fotografía del ángel? Veamos, sí, ellos la tomaron en Texas. Estos muchachos trajeron las fotografías. Vean, si yo muero esta noche, el testimonio sigue estando correcto. Yo las... A ustedes mañana en algún momento, si puedo, ¿ven? Es una luz. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado el día 7 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Janet, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 63 al 71. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Continuando con el mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El párrafo 63. ¿Cuántos saben que los hijos de Israel siguieron una columna de fuego? Claro que lo hicieron. ¿Cuántos saben que esa columna de fuego era Cristo, el Logos, el ángel del pacto? Seguro, seguro, muy bien. ¿Cuántos saben que cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, yo vengo de Dios y a Dios vuelvo? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que cuando él se encontró con Pablo, camino a Damasco, él había regresado otra vez a una columna de fuego y le cegó los ojos a Pablo? Muy bien, vean, él es el mismo de ayer, hoy
y hoy y por los siglos. Ahora, si ese espíritu, el cual yo trato de decirle a la iglesia, cuando yo era un niño pequeño de 18 meses de edad, eso es cierto, cuando recién empezaba a hablar, la primera cosa que me acuerdo fue de una visión. Han sido cientos y cientos de veces y ni una sola vez ha fallado y no puede fallar. Si fallara, entonces no sería Dios, pero siendo que es Dios, no puede fallar, ¿ven? Me he parado ante 500,000 personas a la vez en Bombay, India, alrededor de 200,000 en África, paganos y de todo. Y he desafiado a los maometanos, he tomado el Corán en una mano y la Biblia en otra y les he dicho, una de ellas está correcta y la otra equivocada, que el Dios que hizo la promesa sea el que hable. Eso es correcto. ¿Ven? Párrafo 64. Escuchen, hermanos, la palabra psíquica está bien, solo el hablar y predicar, pero escuchar ha llegado el tiempo. ¿Ven? Ha llegado el tiempo cuando el Dios que resucitó a Jesucristo se manifiesta a sí mismo. El Dios de Elías todavía vive, ciertamente que sí. Miren esas personas y muchos de ustedes han caminado con él diariamente y no se dieron cuenta quién era. Aquellos que lo amaban, Cleofás y su amigo, yendo a Emaús, y ellos caminaron todo el día y hablaron con él. No sabían quién era él. El día de su resurrección, 3 días antes, él estaba observando desde la cruz, y aquí el hombre. ¿Cuántos saben que Dios puede abrir ojos y cerrar ojos? Ciertamente él puede hacerlo, ciertamente que sí. Ahora, que él abra ojos de ustedes en esta noche, ¿ven? Y después que él llegó a Emaús, y él hizo como que iban más lejos y algunos de ellos le persuadieron para que entrara. Cuando él los metió al cuarto y cerró la puerta, los tenía adentro, así como estamos nosotros en esta noche. Él hizo algo de la misma manera como él lo había hecho antes de su muerte, sepultura. Eso es correcto. Y ellos le reconocieron, sus ojos fueron abiertos y ellos reconocieron que había sido él durante todo el tiempo que habían estado platicando. Yo oré en esta noche que nuestros corazones, cuando nos salgamos de aquí, que sea de la misma manera. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Párrafo 65. Que él haga esta noche simplemente las mismas cosas que él hizo antes de su resurrección para cumplir su palabra. Él no tiene que hacerlo para mostrar su poder, pero él debe de hacerlo para cumplir su palabra. Eso es por lo que él vino. Él no tenía que sanar para mostrar su poder, pero él tenía que sanar para cumplir su palabra. Ahora, sean reverentes. Esta fotografía ha sido tomada. La tenemos aquí. Si la quieren, la pueden conseguir esta noche o mañana en la noche. La siguiente. ¿No ven? Ahora los muchachos la tienen aquí junto con una cinta y los libros y cosas. Ahora son al costo, así como las compramos, solo nosotros no tomamos muchos programas de radio para patrocinar. Yo no estoy aquí por dinero, ustedes saben eso. Ustedes han escuchado que una cosa que los críticos no pueden decir es
del dinero, porque yo nunca he levantado una ofrenda en mi vida y he sido un ministro por 26 años. Nunca he levantado una ofrenda en mi vida. Yo no tengo nada en la televisión, en la radio y por el estilo que tenga que patrocinar. Puedo salir y predicarle a la gente que tiene una iglesia con 10 personas o 100 mil, si el Señor quiere que lo haga, ¿ven? Así que esa, donde quiera que Él quiera enviarme, simplemente me siento con la libertad de ir. Yo no tengo ningún programa, nada que párrafo 66. Tenemos unos libros, la historia de mi vida. Los muchachos tienen aquí la cinta y esos muchachos las venden casi al costo. Y luego la fotografía, yo mismo las compro. Tienen derecho de autor aquí en Washington, D.C., de un sobrenatural. Tiene escrito abajo como el único ser sobrenatural que ha sido fotografiado y comprobado científicamente. Lo sacaron en el periódico, pero resultó ser la asociación que tomó esta. Tomó esta y en Alemania lo captaron bajando cuando estaba ungiendo y cuando se estaba regresando. Ellos la tienen en Suiza. Es conocida alrededor de todo el mundo. Y el fruto de ese espíritu produce la vida de Jesucristo. Entonces, tienes que ser el espíritu de Jesucristo. Ahora, como hombre, yo soy un hombre igual como el resto de ustedes. Pero ahora sí nos podemos someter a un don para que el Espíritu Santo se mueva. Lo siguiente depende de Él. Por lo tanto, Padre, Dios, a partir de ahora, permíteme que tu espíritu se mueva. Unge corazones para que crean y úngeme a mí, Señor, que pueda ver con estos ojos las cosas que tú quieres que esta gente sepa. Obra, oh Dios eterno, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 67. Ahora, la dama sentada aquí, yo no la conozco, o que está parada aquí, mejor dicho, para que pueda saber esto. No hay ni una persona en este edificio que yo conozca. ¿Cuántos en la línea de oración simplemente levantarán sus manos que yo no los conozca y no sea nada de usted en la línea de oración? ¿Ven? ¿Cuántos en la audiencia saben que yo no los conozco? Veamos sus manos. El hermano Sumeral y su hijo, el doctor Baile, y el hermano Mr. Halliston. Aquí, y vi a uno de mis amigos menonistas que hace un tiempo estuvo en la reunión de Waterloo. Pero mientras estaba hablando se me olvidó en dónde está. Él está aquí en el edificio, en alguna parte. Un hermano menonita estuvo en la reunión la semana pasada en Waterloo. Ahora, yo no lo sé. Él pudo haber salido. Él estaba aquí en alguna parte. Un hermano menonita, y él es el Pennsylvania. Es de Pennsylvania. Creo que de allí era él. Ha estado en mi casa y hemos tenido compañerismo juntos. Él está en alguna parte en el edificio, pero él se viste con un saco de clérigo menonita. Si saben, nadie sabe. Así que ahora usted mire a Cristo ahora y siga. Señor, simplemente yo creo, solo crea en su corazón. Sea muy reverente y ore por mí, porque estoy aquí para representar al Señor de ustedes a través de su palabra. Párrafo 68. Ahora, solo quiero hablar con la mujer por un momento. Es la primera
aquí esta noche. Ahora si la dama me es una desconocida, ahora que si aquí está un cuadro perfecto de San Juan 4, del que les hablé al respecto, un hombre y una mujer se encuentran por primera vez, la mujer samaritana, y Jesús le habló unos cuantos minutos hasta que él encontró en dónde estaba su problema. ¿Es eso correcto? ¿Cuántos creen eso ahora? Jesús habló con ella hasta que él encontró su problema. Ahora, si su espíritu viene y encuentra el problema de esta mujer de la misma manera como él lo hizo, entonces, ¿cuántos lo creerán entonces con todos sus corazones? Digan, prometo que lo creeré. Ahora, en el primer lugar digo esto, con mi mano levantada, yo no juro por la Biblia, yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Yo no conozco a la mujer, nunca la he visto, si somos desconocidos. ¿Es esta la primera vez que conocemos, señora? Ella me vio a mí. Usted solamente estaba sentada en la reunión. Pasó por la línea de oración con su hijo hace 10 años en Poignic, Arizona. Y ustedes pueden imaginarse que tanto conozco de ella. ¿Ven? Yo nunca he conocido a muchos, aún millones de personas desde entonces. Yo no tengo manera de, si fue en una línea de oración, no lo podría saber de todas maneras. La única manera que tengo de saber lo que sucedió. Párrafo 69. Creo que a quien sí puede ver allá atrás es al hermano Smith. Es el escritor de una revista de allá del oeste de Texas. Yo creo que es Oklahoma. El hermano Smith sí me da gusto de verlo y a su esposa. Que la única forma que pudiera yo saber lo que dije es procurando la cinta esa. Nosotros sabemos todo lo que se les ha dicho a la gente. Observen lo que dice. Si él sabe lo que ha sido, si yo le digo a esta mujer, ella pudiera estar enferma, pudiera no estarlo, ella pudiera estar parada aquí por alguien más, pudiera estar aquí por condiciones financieras, ella pudiera estar aquí por un problema doméstico, yo no sé, ven, yo no le puedo decir, pero si yo digo, solo digo, señora, está enferma, ustedes responden, sí, señor, yo pondría manos sobre ella, diciendo, gloria a Dios, y ustedes va a ser sanada, aleluya, vaya creyéndolo. Bueno, ella tiene el derecho de dudar eso, bueno, si lo hace o no, pero ella tiene la posibilidad de cuestionar en su mente si en realidad es así. Pero si el Espíritu Santo le dice algo que ya ha acontecido en su vida, que ella conoce, algo que ella hizo hace mucho tiempo, o algo que hizo primero antes de llegar aquí, o algo, dejemos que ella juzgue si es correcto o no. Y ustedes hagan lo mismo allí donde están. Entonces sabemos que si él conoce la que ha sido, él ciertamente sabrá lo que será. ¿Es eso correcto? Así que eso lo prueba. Ese es el milagro. Párrafo 70. La señora se ve como una mujer grande, fuerte y saludable a mi manera de ver. Pero quizás ella pudiera estar enferma. Yo no pudiera decirles, pero lo que sea, si yo digo, allí está una niña, dos damas sentadas aquí en la silla de ruedas, seguro están en la silla de ruedas y están lisiadas. Seguro, cualquiera sabe eso. No sería ningún milagro decir eso. Pero ¿qué de esta mujer?
ella se ve fuerte. ¿Qué de estas mujeres acá, estos hombres o alguien en la audiencia se ve fornido y saludable? En eso está el milagro. Ahora sea muy reverente. Usted dirá, hermano Branham, se está tardando. Yo lo sé. Eso es exactamente cierto. Estoy esperándolo a él, exactamente. Si él no ayuda, si no viene a mí, yo despediré a la audiencia en oración. Estoy esperándolo a él. Solo creed, si puede, por favor, hermana, solo sean todos muy reverentes, sean muy reverentes. Ahora, mientras hablamos con la dama por un momento, tal vez él hablará. Párrafo 71. Ahora, hermana, y quien sea que esté en el micrófono, observe ahora, porque es una visión. Uno está en otra parte. Uno no sabe qué tan fuerte está hablando o qué tan suave está hablando. Quien sea que esté, el ingeniero manténgalo aumentado cuando la visión comience, si sucede. Ahora, yo creo que dijo que hace varios años atrás usted estuvo en la plataforma en Poinex, Arizona. Esos fueron unos días grandiosos. Me acuerdo de ello. Lo recuerdo. Creo que 3,000 personas pasaron a través de la línea de oración una tarde en Poinex, Arizona. Él todavía es el mismo Señor Dios. Él es grande. Él puede hacer todas las cosas. Ahora, en el nombre de Jesucristo, cada espíritu está sujeto al Espíritu Santo. Sean reverentes. Él está aquí. Él conocerla a usted. Si yo no la conozco, si usted está enferma, él sanarla, yo no podría. La única manera en la que yo pudiera hacer, si nuestro Señor Jesús estuviera parado aquí con este traje puesto que él me dio, él no pudiera sanarla. Si usted está enferma, él podría únicamente hacer algo para hacerle a usted saber que él está aquí en respuesta a su palabra. Por lo tanto, él, estando en forma de espíritu, puede usar el cuerpo de su siervo para la misma cosa. ¿Cree usted eso, dama? ¿Cree usted que yo he dicho la verdad de la Biblia? ¿Lo cree solemnemente? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado el día 7 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga, hermana, en los párrafos 72 al 80. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Predicado el 7 de febrero de 1958, párrafo 72. Y ahora, usted se da cuenta que algo está sucediendo. Usted sabe que el estar parada aquí al lado de su hermano no la haría sentirse de esa manera, porque entre la mujer y yo está una luz moviéndose. Y la mujer está en una condición seria. En primer lugar, la veo a ella. Ella se está acercando a mí, atravesando un cuarto. Ella se está sobando los lados. Ella se está levantando de una silla, ahora muy despacito. Ella está sufriendo con reumatismo. Eso es correcto. Es así, dice el Señor. Ella, que ella sea el juez si lo que se dijo fue correcto o no. ¿Fue eso correcto, dama? Sí. Es así, a ver, si es así, levante su mano. Muy bien. Ahora, lo que fue, yo no lo sé, pero vean, si lo toman como la mujer parada aquí, ahora lo que haya sido, usted escuchó esa voz, pero no era la mía. Ahora, ambos son nuestras manos levantadas. Perdón, ahora, ambos con nuestras manos levantadas afirmando que nos
que no nos conocemos uno al otro. Nunca nos hemos presentado uno al otro, solo que ella pasó a través de una línea de oración. Pero ahora, hace 10 años, cuando quizás ellos estaban pasando tan a prisa como se pudiera arrear el ganado, pasándolo, ¿ven? Pero fíjense. Aquí está ahora. Él le dice algo a ella. Lo que haya sido está grabado en la cinta. Ella testificó ser la verdad. Dependió de ustedes el haberlo creído o no. ¿Ven? Depende de ustedes. Párrafo 73. Pero ahora, entre más uno hable con la mujer, ahora, esa es la misma cosa. El Señor Jesús se encontró el problema de la mujer. Y eso es lo que haya sido fue la verdad. Ella testificó la verdad y la dama levantó su mano. Eso es verdad. ¿No es así, señora? Allí lo tienen. Lo que haya sido fue verdad. Ahora, entre más hable con la mujer, más será dicho. Nos damos cuenta de eso, ¿ven? Que sean todos ustedes, siendo que esta mujer está parada aquí, que le hable solo un poquito más. ¿Les gustaría que hiciera eso? ¿O prefieren simplemente que la pase por la línea? Muy bien, hablemos con la mujer solo un momento. Sean reverentes. Ahora, dama, la única forma que tengo de saber, tú estás captándolo, Leo, allí, ¿ven? Muy bien, la única manera que tengo de saber es esa. Lo que sea que esté grabado allí en la cinta, ahora, ustedes solo miren otra vez y crean con todo su corazón. Yo no estoy leyendo su mente, no, señor. Recibí un pensamiento proveniente del edificio. Ahora, no crean eso. No estoy leyendo la mente de la mujer. Claro que no. Solo estoy contactando su espíritu. Ella es una mujer cristiana, por cuanto su espíritu se siente bienvenido. Ella pudiera ser un crítico, ¿ven? Pero ella es cristiana, una creyente verdadera. Párrafo 74. Ahora, si la voz aún se puede oír, si yo veo a la mujer, ella está haciendo algo, sí, es reumatismo. Es reumatismo en su cuerpo. Y luego la veo en un lugar donde se está cambiando su ropa interior. Y ella está preocupada con algo en ella. Está en su seno. Ella tiene un crecimiento en su seno. Cáncer, una sombra. Y la mujer no es de esta región tampoco. La mujer viene de una ciudad que está cerca de un gran lago, un lugar grande donde crece mucha fruta. Y ese es en el norte, es en Benton Harbor, Michigan. De allí es la mujer y su nombre es la señora Mansfield. Eso es, así dice el Señor. Párrafo 75. ¿Cree ahora, dama? Lo que sea que él haya dicho es la verdad. ¿Es correcto? Ahora, la dama dice cada palabra, ciertamente. Ahora, lo que haya sido, oremos. Ustedes son ahora la iglesia de Dios. Cualquiera que sea su problema, ustedes oren junto conmigo para que ella pueda obtener lo que sea que ella haya pedido. Ahora, las oraciones de ustedes son las que le van a contar a ella. Padre Celestial, tus hijos están creyendo. Oh, vaya, la mujer está en necesidad. Y te pedimos que lo que sea que ella esté deseando, que pueda venir ahora a ella, Señor, y hazla lo que haya sido. Si ella está enferma, sánala. Si ella tiene otros deseos, dáselos a ella, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Vaya creyendo ahora. ¿Lo cree con todo su corazón? Así como ha creído, usted lo recibirá, tal como lo ha pedido. Párrafo 76. ¿Están ustedes creyendo ahora de todo corazón? Sean muy... Ahora, los que están allá, ese es un espíritu maravilloso. Sigan así y ustedes verán la gloria de Dios. Ustedes los que están aquí en la línea de oración, solo sigan creyendo por un minuto. Oh, qué maravilloso ahora. Ahora. Él es el jefe. Ahora que su espíritu ha reclamado sujeción, ahora es el tiempo. ¡Oh, qué maravilloso! Solo crean. Me supongo que somos desconocidos el uno para el otro, señora. Yo soy un extraño para usted. Usted ha estado en mi casa. Dios sabe que no me acuerdo de usted. Yo nunca la he visto hasta donde yo sé, ¿lo ven? Hay cientos de cientos y cientos de personas que van para allá. Bueno, veamos.
Yo no sé el motivo por el cual está usted aquí, no tengo idea. Usted sabe eso, esa parte. Si el Señor me revela cuál es su problema, lo aceptará, lo hará, la audiencia creerá. Párrafo 77. Y aquí está mi mano, hasta donde yo sé nunca he visto a la mujer. Ella dice que ha estado en mi casa, pero vaya, cientos han estado allí, ¿ven? Así que nunca podré saber quién fue, pero si el Señor revela su petición, entonces lo creerá. Usted quiere que yo toque ese pañuelo. Ese pañuelo no es para usted, es para uno de sus seres queridos. Es una cuñada y ella está en un hospital del estado, no en este estado, está en el estado de Ohio. Entonces, en el nombre de Jesucristo, que así sea, Señor. Amén. Muy bien, Dios le bendiga ahora. Vaya y reciba lo que ha pedido. Me supongo que somos desconocidos el uno para el otro, Señor. Es la primera vez que nos encontramos. Aquí está un hombre que nunca he visto o conocido. Señor, ¿ha estado sentado en la audiencia? Él ha estado en la reunión de Chicago y me ha visto en la plataforma. La primera vez que nos juntamos. No tengo idea de qué, quién o nada al respecto, ¿ven? Ni cualquier otra cosa. Párrafo 78. Estoy reteniendo algunas de estas cosas porque la gente lo sabe, ¿ven? Ellos dicen que han estado en cierto lugar. Si la audiencia sabe que yo he, siendo esta nuestra primera vez que estamos juntos, yo no sé por lo que está usted aquí, por lo que está usted aquí. Usted sabe eso, yo dejo que Dios haga eso. Si Él lo revela, ¿lo creerá usted? ¿Le cree a Él? Usted estaba orando entonces, ¿no es así? Usted tiene una condición de muerte. Eso es correcto, cáncer, eso es verdad. Pero usted le tocó en ese momento, le tocó a él. Usted nunca me tocó a mí. Tenga fe, solo tenga fe, no dude. Usted que está aquí sentado al lado de ella, usted volteó a verla. Yo no lo conozco, usted sabe, usted tiene problemas con su cabeza. Si eso es correcto, mueve su mano de un lado a otro de esta manera. Se ha ido de usted ahora, su fe le tocó a él. Solo tenga fe, no dude, crea con todo su corazón. Puede recibir lo que ha pedido si puede creer. Párrafo 79. Lo siento, esa es solo la manera como él guía, vean. Es que tengo que hacerlo, es la luz y yo solo sigo la luz a medida que va guiando. Oh, gracias, Señor. Eso es muy amable, ¿no cree? Entonces Dios puede hacerlo. Si la audiencia puede todavía escuchar mi voz, este hombre aquí está en una condición muy seria. Él está ensombrecido con oscuridad y él acaba de venir con el doctor y él está haciendo algo alrededor, pegándole a usted aquí. Ellos le están poniendo algo, es un problema cardíaco, eso es lo que es un problema cardíaco. Y yo le escuché a él decir, un hombre de apariencia fuerte, y él le dice que se necesitarán semanas antes que pueda regresar a trabajar otra vez. Eso es correcto. Usted ha tenido varios ataques cardíacos, 7, y usted simplemente se siente enfermo en ocasiones al punto que ni siquiera puede poner agua en su estómago. Usted lo vomita, eso es así, dice el Señor. ¿Lo cree usted? Eterno y bendito Dios, quien resucitó a Jesús de entre los muertos, bendice a este hombre, a quien bendecimos en tu nombre, y que él reciba aquello que ha pedido. Porque es en el nombre de Jesucristo que lo pedimos. Amén. No dude ahora, crea. Yo pido por su sanidad. Vaya creyendo. Tengan fe, no duden, no se muevan. Ahora solo permanezcan quietos. Sean muy reverentes. ¿No es nuestro Señor maravilloso? Tan bueno. Párrafo 80. ¿Cómo se encuentra? Me imagino que somos desconocidos uno para el otro. Pero el Señor Jehová, Él nos conoce a ambos. Y si Él me revela cuáles son sus problemas, ¿lo creerá usted con todo su corazón? Esta es la primera vez que nos encontramos, me supongo, nuestra primera vez. Algo sigue sucediendo en esta dirección, debe ser detrás de los cuartos, en algún lugar. Simplemente me sigue jalando para aquel lado. Solo alguien que en verdad está teniendo fe. ¿Cree usted que el Señor puede revelarme cuál es su problema y después usted lo recibirá? Ahora, ¿cuántos en la audiencia saben ahora le creen a él de todo corazón? O vean ahora, ¿qué es?
si Él tiene que guardar esa palabra, Él guarda cualquier otra palabra que alguna vez ha dicho. Él tiene que hacerlo. ¿Cuánto más grande es lo que Él está haciendo ahora que lo que sería al sanarle de su condición? Él guarda su palabra. Él está obligado a su, está obligado a su palabra. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para concluir con este glorioso mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos, día 7 de febrero del año 1958. Voy a continuar y concluir de los párrafos 81 al 86. Dice, la dama no está aquí por ella. Ella está aquí por alguien más. Y esa persona por la cual se está parando tampoco está aquí. ¿Esa es su mamá? Si Dios me dice que está mal con su mamá por la que está orando, ¿lo creerá? Cáncer, eso es correcto. Ahora, usted hizo algo ahora mismo en ignorancia, pero estuvo mal que lo hiciera. Esta tarjeta que usted recibió, un amigo la consiguió por usted, ¿ve? Eso es cierto. Eso no se debe de hacer en las reuniones. Usted no sabía por qué no lo habíamos explicado. Alguien la recibió. Yo puedo ver que se le están entregando a usted. Eso no debe de pasar. ¿Qué es lo que pasa, Billy? ¿Cómo fue que se te pasó eso? Muy bien, pero ahora está bien. Usted no ha pecado. Usted no ha hecho nada mal. Ahora, ese pequeño pañuelo que sostiene en su mano, vaya y póngalo en su mamá. Póngalo en su mamá y crea con todo su corazón que Dios la sane. Dios le bendiga. Párrafo 82. Creamos ahora con todos nuestros corazones. Si puedes creer, ¿qué piensa usted sentado allí con... ¿Lo cree usted aquí mismo? Este hombre anciano conmoviendo la cabeza. Como moviendo la cabeza. ¿Cree que Dios puede sanar esa... y que lo pondrá bien? ¿Cree que Él lo hará? Levante su mano si cree que Él lo hará. Muy bien, entonces, si usted puede creer lo que sea hecho de acuerdo a su fe. Amén. Yo no la conozco. Somos desconocidos uno para el otro. Nunca antes en la vida nos hemos encontrado. Discúlpenme, hay otra cosa que está tomando lugar. Ellos solo tienen que observar para dónde se están yendo. Muy bien, aquí está peleando uno con el otro. Ven, usted tiene problema con su espalda. Aquí al final también problema de espalda. Sí, usted lo cree con todo su corazón. Muy bien, entonces ha terminado. Párrafo 83. ¿Usted tiene problemas tratando de sostener eso? El hombre está sentado allá. Hace un rato cuando yo estaba hablando, Señor, usted estaba tratando de creer. ¿No es eso correcto? Con todo su corazón. Vea, eso es su fe entrando, pero ya no sabía, pero no sabía en dónde estaba. Ve. Igual que esto, cuando este espíritu aquí trataba de sujetar a la mujer. La misma cosa empezó a gritar uno al otro y un rastro negro atravesaba por este lado. Yo supe entonces lo que era y vi la visión de la mujer. Vi que apareció un hombre frente a mí también y supe que estaba sentado aquí entonces. No, yo supe en dónde estaba. ¿Cree usted con todo su corazón? Usted tiene un problema en la columna. Eso fue ocasionado por un accidente automovilístico. ¿Usted quiere regresar a Kokomo y ser sanada? Muy bien, regrese a casa en Kokomo y sea sanado. Si puedes creer, la Biblia dice, si puedes creer, ¿lo creen de todo corazón? Párrafo 84. Usted que está allá con reumatismo, sentado allá, fue ocasionado por un automóvil, también por un accidente. Sí, usted en verdad lo cree. Amén. Tenga fe. Una ruptura sentado de este lado. ¿Cree que el Señor Jesús lo sana también? ¿Cuántos lo creerán ahora mismo? Él puede hacer cada cosita en este preciso momento. ¿Lo creen? Muy bien. Muy bien. Pongan las manos unos sobre otros. No hay necesidad de proseguir. En este preciso momento es el tiempo para toda su sanidad. Pongan las manos unos sobre otros y crean, ustedes que están en la línea de oración. Vamos a hacer la misma cosa al estar subiendo. Solo pongan sus manos uno sobre el otro. Ahora, aquí están. Creo que cada pecador, tan pronto como esta línea de oración se forme, que vengan a prisa al altar.
La presencia del Señor Jesús está aquí. El Hijo de Dios viviente está aquí. Párrafo 85. Sí, eso es correcto. Usted con el problema femenino sentado allí. El Señor la sana, querida hermana. Ya no se preocupe por eso, ciertamente. Tuberculosis. Dios le bendiga. Todo ha terminado ahora. Usted puede irse y ser sanado. Eso es correcto. Solo tenga fe ahora. Crea. Si Dios puede escuchar la oración desde aquí, Él la escucha en la audiencia. Lo hace Él exactamente de la misma manera como lo hizo en los tiempos de la Biblia. Entonces, Él escucha la oración. Pongan sus manos uno sobre el otro y oren por todo el edificio. Párrafo 86. Querido Padre Celestial, oh, estoy tan agradecido de saber que todavía hay fe moviéndose en la tierra. Oh, esta gran hora cuando estamos en expectativa de que algo grande acontezca. Una gente que está creyendo, ellos creen porque tú le dijiste estas cosas. Y tú le dijiste a Natanael, cosas mayores que estas veréis. Concédela ahora, Señor, que ellos puedan estar conscientes que Cristo guarda cada palabra y cada promesa. Que el Espíritu Santo venga poderosamente sobre esta audiencia ahora mismo. Y si hubiese una sombra de duda en cualquier parte, Satanás, has perdido la batalla. Has sido expuesto. El Hijo del Dios viviente está aquí y te ordeno en el nombre de Jesús, apártate de aquí. Que cada enfermedad se vaya, cada aflicción. Yo le pido al diablo, lo echo fuera en el nombre de Jesucristo. Sal fuera, Satanás, y deja a estas personas en paz en el nombre de Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios. Amén. Póngase de pie, denle a él la alabanza. Ustedes que están sentados aquí afligidos, pongan sus dedos en su oído. Lo que haya sido, denle a él alabanza. El Espíritu de Dios se mueve por todo el lugar y sana a toda la audiencia. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Que este glorioso mensaje quede en cada uno de vuestros corazones bien grabados. De esta manera hemos terminado. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos. Día 7 de febrero del año 1958. Inmediatamente, mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar al siguiente mensaje y tener este gran privilegio que Dios nos ha dado. El siguiente mensaje titula La Reina del Sur. Mensaje también predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1958. Para iniciar este glorioso mensaje, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Hermanos, Dios les bendiga. La Reina del Sur, del año 58028, en Southeast, Indiana. Párrafo 1. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros, bondadoso Señor, nos allegamos a ti humildemente en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, para derramar ante ti la adoración de nuestros corazones, tratando de expresar nuestro amor y agradecimiento a ti por haberlo enviado a él a la tierra. Y aun cuando éramos todavía pecadores, Cristo tomó nuestro lugar en muerte, muriendo el inocente por el culpable. En la tierra a él se le fue dado el nombre más bajo que se le pudiera dar al hombre. Pero cuando tú lo tomaste en tus manos, lo resucitaste, él recibió el nombre más alto que se pudiera dar. Él no tuvo lugar para reposar su cabeza cuando estuvo en la tierra, pero ahora él mira para abajo para ver el cielo desde su trono. Oramos, Dios, que mientras estás tú mirando hacia abajo, en esta noche que tú te acuerdes de nosotros, que tu gracia repose sobre cada uno de nosotros. Desesperamos por la necesidad de tu espíritu. Oraremos por misericordia para el pecador, el incrédulo,
por aquellos que se han desviado ellos mismos, alejándose de la casa de Dios, que ellos puedan encontrar su camino de regreso en esta noche. Sana a los enfermos, Señor. Muestra tu presencia entre nosotros y que no quede ni una persona débil en nuestros medios cuando nos vayamos esta noche. Escúchanos, Señor, porque oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Párrafo 2. Puedo decir una cosa, que ciertamente la gente no vino esta noche a la iglesia solo para ser vista en una noche como esta. Nosotros los sureños nos quedaríamos en casa en una noche como esta, pero eso muestra que ustedes aman al Señor, así que estoy tan agradecido por eso, que ustedes aman, amén, amén a nuestro bendito Señor. Párrafo 3. Y ahora, los servicios mañana, yo creo que debo estar como en un hermano en su clase bíblica por unos minutos antes de su predicación. Y luego, mañana en la tarde, habrá un servicio evangelístico. Y mañana en la tarde es la clausura de nuestra pequeña reunión y confío en Dios que en todas partes que yo vaya, de aquí en adelante por toda América, pueda encontrar fe y gente con la que he encontrado aquí, eso es cierto. Por lo tanto, yo tengo varias reuniones programadas y luego iremos al extranjero. Así que oren por nosotros. Párrafo 4. Y ahora, si ustedes son visitas de afuera de la ciudad, estoy seguro que el hermano Sumer estará muy contento de que ustedes estén aquí mañana. Y él quizás tenga clases para los niños y para todos. Estoy seguro que ustedes serán bienvenidos mañana por la mañana si no tienen una iglesia propia, una iglesia de su elección a donde asistir. Pues estoy seguro que serán bienvenidos aquí. Párrafo 5 ahora. Esta noche será la última noche para las cintas. Ustedes, gente, tengan sus grabadoras y los que les guste escuchar su nombre y lo que el Espíritu le dice en línea, el hermano Mercy, aquí es uno de mis asociados en la reunión. Él graba y el hermano God. Ellos toman estas cintas y luego los libros y demás. Ahora, mañana ellos no las van a tener porque nosotros nunca les permitimos que vendan o que hagan cualquier transacción de negocio como esa en un día domingo. Por lo tanto, estaremos contentos que ustedes arreglen ese asunto esta noche si las desean. Párrafo 6 ahora. Deseo ir a la lectura de la escritura en esta bendita Biblia, si el Señor lo permite, mañana por la tarde o mañana por la noche. Estoy pidiendo esto, que el cantante evangelista, yo creo que es un cantante local, el hermano Golden. Yo conseguí su disco esta mañana. En verdad que me gusta como canta, discúlpenme. Y las pequeñas damitas que cantaron también me recuerdan de mi esposa y mi cuñada cuando recién comencé a predicar en el pequeño tabernáculo bautista. Ellas cantaban todo el tiempo, igual como ese pequeño trío. Me trajo viejos recuerdos mientras el hermano estaba hablando. Yo no podía despejar mi vista del escenario. Y por lo tanto, yo quiero que cante mañana en la noche. Yo quiero pedirle si por favor puede cantar antes del mensaje las llaves. Y quiero predicar sobre las llaves al corazón. Si es la voluntad del Señor, antes del servicio de sanidad. Párrafo 7. Y durante la tarde pensaba en la habitación de mi hotel, solo un pequeño texto que cayó en mi corazón que he utilizado antes, pero pensé que tal vez sería bueno traerlo esta noche. Vean, después de haber estado en la habitación orando, al venir aquí al público orando por los enfermos, bajo la unción de una visión, es un espíritu diferente
al de predicar. ¿Ven? Todo es el mismo espíritu, pero un don diferente. Y por lo tanto, cuando uno se sacude de esa forma, de una unción a otra, nunca tendrá el valor que tendría si uno solo viene directamente y comienza una línea de oración. Es demasiado seco de esa manera. Cuando llevamos a cabo estas pequeñas reuniones, me gusta predicarles alrededor de unas 3 noches y permitirles obtener sus tarjetas de oración y tomarlos, mantenerlos y esperar y estar en oración y luego dar inicio al servicio de sanidad. Luego uno llega y entra directamente, camina directamente a la plataforma, comienza a orar por los enfermos. Párrafo 8. Ahora, muchas veces ustedes me preguntarán, ¿por qué no traemos a muchos? Bueno, podría ser que nosotros nos tardaríamos un poquito más en la línea de oración, pero viene enseguida otra reunión. Ustedes no tienen que soportarme como mis todos y mis asociados. Ciertamente que es una cosa desastrosa. Ahora, cualquiera que conoce la escritura se da cuenta que un hombre mortal como lo somos nosotros, el tener algo en la línea de lo sobrenatural, ciertamente que le saca a uno la vida. Párrafo 9. Ustedes saben que 20 minutos de predicación bajo la inspiración lo deja uno todo abatido. Se ha comprobado. Le arranca uno más en 20 minutos de predicación bajo inspiración que 8 horas de trabajo con el pico y la pala. 20 minutos. Piénsenle en la diferencia. Entonces quede una visión. Una visión le hará a uno más que 2 horas de predicación. ¿Ven? Porque llega a un punto donde no hay necesidad que yo trate de decir que lo entiendo. Porque yo no lo entiendo y nadie más lo entiende. Solo algo en lo que podemos decir. Señor, tú eres bueno con nosotros. Y te damos las gracias. Eso es todo lo que podemos decir. No hay manera de explicarlo. Nosotros simplemente tenemos que aceptarlo. Párrafo 10. Ahora quiero leer del Evangelio de San Mateo, el capítulo 12, el versículo 42. Es un texto que nos es muy conocido. Tal vez su pastor ha predicado muchas veces de él. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Recordando, iniciamos un nuevo mensaje en la lectura, titulado La Reina del Sur, mensaje predicado en Zongbing, Indiana, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1958. Es realmente un privilegio para todos nosotros de lecturar estos gloriosos mensajes del profeta Elías. Continuamos. Hermano Luis Miguel, Dios le bendiga, en los párrafos 11 al 18. Dios le bendiga, hermanos. Párrafo 11. Jesús acababa de ser llamado Belcebú. Su ministerio había sido cuestionado y él había discernido sus pensamientos y sabía lo que ellos estaban pensando. No es maravilloso y tal consolación. Y el saber que en esta noche él todavía conoce nuestros pensamientos y lo que estamos pensando, los pensamientos de ustedes hablan más fuerte en los cielos que en la que sus palabras en la tierra. ¿Por qué? Él es un discernidor de los pensamientos de la mente. Su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetrando aún los pensamientos de la mente. Y él conoce todas las cosas, por lo tanto, él puede oír, puede decir todas las cosas como Dios lo permita. Ahora, Jesús dijo,
yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero, y el Padre le mostrará cosas y él las hablará. ¿Alguna vez se han detenido a pensar que el pueblo tan privilegiado, en qué pueblo tan privilegiado somos en este día, viviendo en el cierre de la historia mundial? Y viviendo en el tiempo cuando todo tipo de ismos y todos los credos diferentes y todo lo que está sucediendo, y sin embargo en medio de todo ello, nosotros, nuestro Dios cabalga sobre las olas y confirma su palabra justo enfrente de nosotros. Los mahometanos son la religión más numerosa en el mundo. Los mahometanos sobrepasan el número de la cristiandad como unas 3 veces. Los adoradores de Buda son más numerosos que la cristiandad. Eso es considerado a los católicos y a todos. La cristiandad ocupa como la tercera o la cuarta religión del mundo, pero no hay ninguna de ellas que pueda probar que solo con psicología, creyendo que, bueno, Mahoma fue un hombre, él murió y va a regresar, pero solamente hay uno que dijo una vez, yo tengo poder para poner mi vida y poder para volverla a tomar, y luego lo probó después de que él resucitó. Pudiera haber historias de ficción que dicen, oh, bueno, él nunca resucitó. Hace un tiempo el hermano Redhead, ¿cuál es su primer nombre? Alguien dice Perris. Ah, Perris Redhead vino a mi casa. Ahora Perris Redhead es un bautista, y él vino a mí y me dijo, hermano Brannan, conociendo que usted es un bautista, usted debería saber la verdad, cómo piensan los bautistas. Ustedes saben, él dijo, ¿qué es lo que tienen los pentecostales? Yo dije, el bautismo del Espíritu Santo. Y él dijo, yo fui llamado por Dios cuando tenía aproximadamente 6 años de edad. Y él dijo, he leído. Perdón, hermanas, se me salió el mensaje. Y él dijo, he ido a todas partes. Mi madre me dijo, me dio una educación. Y dijo, cuando obtuve mi título, mi licenciatura en artes, dijo, yo pensé que encontraría allí a Cristo. Así que cuando obtuve mi título de doctorado, yo pensé que encontraría a Cristo. Cuando recibí mi LLD, pensé que encontraría a Cristo, pero dijo, tengo suficientes diplomas que casi podría forrarle su pared con ellos. Él dijo, pero ¿en dónde está Cristo? Yo no lo encontré en nada de eso. Dijo, ¿acaso los maestros han estado errados? Yo dije, una persona iletrada como yo, ciertamente no me gustaría decir que los maestros están errados. Ellos le dijeron la verdad, pero no tiene pero no toda la verdad. Cristo no yace en títulos, él yace en fe, creyéndole en la persona de Cristo. Él me contó una historia de un mahometano que había sido criado, yo creo, en sus misiones. Pienso que sus misiones en Sudán, ¿qué fue eso? En las grandes misiones en Sudán. Y este mahometano, camino de regreso al hermano Richard, le dijo, Señor, siendo que va de regreso después de haber sido educado para una u otra cosa en la India, dijo, usted va a regresar a trabajar a su nación, tal vez como ingeniero eléctrico, lo que sea que haya estudiado, dijo, ¿cómo no lleva de regreso consigo al Señor Jesús en lugar de ese profeta muerto al cual ustedes están adorando? Él dijo, amable Señor, él dijo, ¿qué pudiera hacer su Señor Jesús por mí, que no pueda ser mi profeta? Él dijo, los dos escribieron libros, al de nosotros le llamamos Corán, ustedes le llaman al de ustedes la Biblia, y ambos creemos los libros. Pues él dijo, Señor, él dijo, nuestro Cristo ha resucitado entre los muertos y su profeta Mahoma todavía está en la tumba. Él respondió, ha resucitado entre los muertos, me gustaría verlo. Oh, él dijo, ¿cómo sabe usted que él ha resucitado entre los muertos? El señor Ruiz dijo, él vive en mi corazón. Él dijo, también Mahoma vive en mi corazón. Él dijo, bueno, a nosotros nos produce gozo el saberlo. Él respondió, mire, señor Richard, la religión mahometana puede traducir tanta psicología como la cristiandad, que nosotros podemos gritar igual de fuerte y vociferar igual de alto.
danzar y guarde fuerte y todo lo demás, igual como ustedes pueden hacerlo. Él dijo, pero nosotros, los maometanos, estamos esperando ver lo que sus maestros prueben que Jesús ha resucitado de los muertos. Él dijo, Mahoma nunca prometió nada sino vida después de la muerte. Él dijo, pero Jesús le prometió a sus maestros que las obras que él hizo, ellos las harían también. Nosotros estamos esperando ver esas cosas. Él respondió, bueno, quizás usted pensando en la escritura de San Marcos 16, él dijo, es una de ellas, sí, señor. Él dijo, bueno, los mejores maestros saben que Marcos 16, a partir del versículo 9, ni siquiera está inspirado. Así que él dijo, ¿qué tipo de libro está usted leyendo? Todo el Corán está inspirado. El señor Ríget dijo que se sacudió el polvo y cambió el tema. Eso es correcto, porque él sabía que al hablar simplemente con el maometano estaba derrotado. Él dijo, y el hermano Brennan, estoy aquí para encontrar algo tocante a Dios. Y a Jim Morris, o el hermano Ríget, ha recibido el Espíritu Santo y él está predicando el Evangelio con señales y maravillas, siguiendo su ministerio, porque él creyó que estaba hambriento y sediento de justicia. Dios dijo, ellos serán hartos de palabra de verdad. La palabra es verdad. Y párrafo 18. Y Jesús, aquí en su enseñanza, él sencillamente tenía muchas críticas y ellos habían estado hablando de él como tal como sucede cada vez que se lleva a cabo lo sobrenatural. Hay una multitud mixta. Cuando Moisés hizo lo sobrenatural, una multitud mixta salió con él y causó problema. Cuando se efectuó lo sobrenatural, salió una multitud mixta. En este avivamiento que se está llevando a cabo ahora, hay una multitud mixta. Los historiadores dicen que no fue una cosa rara de Martín Lutero pudiera protestar contra la iglesia católica y salir bien librado, sino el poder de mantener su cabeza por sobre todo el fanatismo que siguió a la reforma. Así que uno se da cuenta que, pero ¿qué provoca el reclamo falso? Solamente prueba que hay un verdadero en alguna parte. Cuando usted ve a alguien burlándose de la religión, solo recuerde que hay alguien que tiene religión. Cuando usted ve a alguien pretendiendo tener el Espíritu Santo, hay alguien que en verdad lo tiene. Eso es correcto. Párrafo 19. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje, La Reina del Sur, mensaje predicado el día 8 de febrero del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 19 al 26. Dice, cuando uno va a la India se encuentra con todos los payasos acostados en clavos y haciendo cositas por dinero. Son los payasos. Alguna persona sincera allá atrás en el interior que se está cortando el mismo e hiriéndose para tratar de aplacar a sus dioses. Y siempre con el pro y el contra, el falso y verdadero, el día y la noche. Y Jesús era la luz del mundo cuando Él estuvo aquí. Y Él es la luz del mundo esta noche. No hay otra luz que lo pudiera a usted sacar de las sombras de la muerte, sino el bendito Señor Jesús. Párrafo 20. Y en todas las edades, Dios ha tenido hombres, y Él ha tenido su ministerio en cada edad. Dios es sobrenatural. Y cuando Dios entra en la escena, lo sobrenatural toma lugar, porque Él es sobrenatural. Y su pueblo siempre lo busca a Él en lo sobrenatural. Porque cuando ellos llegan a ser hijos de Dios, ellos llegan a ser de la naturaleza de Dios. Y en eso ellos lo captan creyéndole a Él por fe. Creen que lo que Dios dijo es la verdad. No importa qué tan contrario se mire. Parecido a Abraham de la antigüedad, él llamó las cosas que no eran como si fueran, porque Dios lo había dicho. Y a medida que envejecía, el bebé fue prometido por 25 años. Y la Biblia dice que él se fortaleció todo el tiempo esperando por la promesa porque sería un milagro mayor.
Y nosotros nos hacemos llamar hijos de Abraham y ni siquiera podemos esperar toda la noche por Dios, si Él no efectúa un milagro sobresaliente por nosotros. Párrafo 21. Es por eso que no captamos lo que en realidad es la fe. La fe es algo, quizá no suceda en su mano si está lisiada, pudiera no suceder en su ojo si está ciego, pero la fe toma su solemne postura en el corazón. Y desde allí usted llama cualquier cosa contraria a lo que dice la fe como si no lo fuera. Párrafo 22. Pero la multitud mixta. Y Jesús dijo, comenzó a hablarles de otras edades, de cómo ese Dios a través de la edad siempre ha hecho lo sobrenatural. Y él se estaba refiriendo allá atrás al profeta, a Jonás. Luego él llegó hasta aquel en el cual queremos basar estos pequeños pensamientos por los próximos 15 o 20 minutos. Eso fue en los días de Salomón. En todas las edades, cuando Dios ha enviado un don a la gente y ellos lo rechazan, eso solo ocasiona que la gente entra en caos. Pero cuando la gente cree y acepta lo que Dios les ha enviado, entonces es una edad de oro para esa gente. Cuando Él dijo en su propio ministerio, ¿cuántas veces te hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Ellos no conocieron su día. Y solo me estoy preguntando si nosotros como América conocemos el día de nuestra visitación. Párrafo 23. Y voy a decir esto ahora mismo solo porque pareciera que el Espíritu Santo lo está poniendo en mi corazón. Sean cuidadosos. Satanás tratará de decirles de algo mayor en alguna otra edad por venir o de la venida de otro avivamiento. Y pudiera estar viviendo en la última parte de lo único que usted va a recibir. Pudiera ser ahora mismo. Siempre ha sido de esa manera. Ellos llegan y el avivamiento ya ha sido y no lo supieron. En lo que a mí me concierne, yo creo que estamos en el fin. Yo no estoy buscando algo más sino la venida del Señor. Yo creo que todo lo que Él ha prometido en la Escritura se ha cumplido. Párrafo 26, 24, perdón. Yo creo que estamos recibiendo nuestro último llamado. Esa es la razón que cansado y agotado me paro en la plataforma noche tras noche. Y ustedes saben que no es por dinero, no es por popularidad. Yo evito estas cosas, pero es por algo dentro de mí. Me está impulsando y yo sé que es el Espíritu Santo que el mensaje está peinando a través de la nación de un lado a otro hasta que cada pez sea atrapado en la red del Evangelio. Párrafo 25. Noten, si la gente lo recibe, entonces hay un gran avivamiento y un gran tiempo de jubileo. Ahora, él se estaba refiriendo a Salomón. Dios levantó a Salomón como un tipo de Cristo, el hijo de David, y le dio un don. ¡Oh, cómo todo Israel se juntaba alrededor de ese don! ¡Cómo ellos amaban ese don porque venía de Dios para ellos! Y cualquier don no lo es dado al hombre solamente para servicio. Él se convierte en un servidor del pueblo al cual él le predica y ministra el don que Dios le ha dado. No es para su beneficio, es para el beneficio del pueblo. Párrafo 26, por último. Y Dios levantó a Salomón y le dio un gran don. Y la gente se reunía alrededor de él. Fariseos, saduceos, lo que sea que ellos fueran. Y ya sea que viniera de un grupo de fariseos o de uno saduceo o cualquier denominación que fuera, ellos de manera unánime se juntaban alrededor de ese principio. Lo que Dios había hecho. Y uno le decía al otro y el otro le decía a otro, hasta por todos los transeúntes comenzaron a escuchar al respecto. Y se lo llevaban y lo daban a conocer en su país. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Qué glorioso tiempo, glorioso mensaje que nos ha tocado vivir. La Reina del Sur, mensaje predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 27 al 33. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos.
Mensaje, la Reina del Sur, predicado el 8 de febrero del año 1958, párrafo 27. ¿No sería algo maravilloso pensar si nosotros en la iglesia americana en esta noche transmitiéramos solamente las buenas noticias uno al otro de esa manera? ¿No sería maravilloso si pudiera pasar de nación a nación la bondad que Dios nos ha mostrado aquí? Pero nosotros somos muy exclusivistas. No es en nuestra denominación, así que no sabemos si pudiera ser verdad o no. Dios siempre toma a un individuo con el cual obrar, no una denominación. Díganme de alguna ocasión donde Dios haya alguna vez preferido tomar el clan de una denominación. Dios en todas las edades ha trabajado a través de individuos, exactamente. 28. Y en todos los tiempos y en toda la historia, Dios siempre levanta a un hombre de afuera de la denominación y bendice al hombre y le da un ministerio. Martín Lutero, Juan Wesley, siguiendo así, solo los trae a través de la edad. Alguien de afuera de la iglesia, porque si él mismo se mete en algo parecido a un clan, y entonces Dios no puede moverse ya más en eso, se vuelve calloso, trae su doctrina y lo finaliza con un punto. Esto es lo que nosotros creemos y nada más. Sus mesas de doctrinas estarían bien si ustedes la finalizaran con una coma. Nosotros creemos esto más mucho, perdón, nosotros creemos esto más, mucho más que podamos escuchar de Dios. Entonces eso estaría bien. Entonces ustedes serían interdenominacionales. Y oh, cómo la gente entra. Y esa es la razón por la que el mensaje no puede impactar el lugar que debería impactar. 29. Yo estaba pensando en eso de cómo Jesús habló de Salomón y cómo la gente yendo y viniendo, escuchando el mensaje. Y muy allá en los confines del mundo conocido, estaba una pequeña mujer que era una reina, una pagana, lejos en Sabá. Y ella había escuchado. Todos pasaban y decían, ustedes deberían subir a Israel. El Dios de ellos les ha levantado un hombre con un gran don. Y este don trabaja maravillosamente. Es un don de discernimiento y deberían verlo obrar. 30. Ustedes saben, la Biblia dice, la fe viene por el oír. Y todos los que pasaban y viendo este gran milagro siendo efectuado por Salomón en su discernimiento, finalmente la pequeña reina comenzó a hambrear. Ella se preguntaba si eso en realidad podía ser verdad. Y luego alguien más pasó. Oh, usted debería verlo. Oh, nosotros nunca hemos visto algo parecido. Ellos tienen a un Dios poderoso allá en Israel. Y alrededor de este don están todos ellos unánimes. Nadie dice nada en contra de eso, pero todos lo creen. Oh, ¿no sería eso maravilloso si la iglesia pudiera hacer eso? 31. Entonces, noten, la pequeña reina comenzó a hambrear por verlo. Ella quería verlo. Y ustedes saben, simplemente hay algo concerniente al poder del Dios Todopoderoso que cuando lo sobrenatural se lleva a cabo, cada corazón que en realidad está bien con Dios anhela por verlo. Amén. El hombre es un ser sobrenatural. Él vino de detrás de una cortina oscura. Él está saliendo de esa cortina oscura. Él anhela ver a través de esa cortina y ver de dónde vino y hacia dónde va. Es natural que el hombre haga eso porque lo anhela. 32. Hace un tiempo en California, yo estaba sentado en una reunión disfrazado. Eso es correcto.
porque un hermano estaba predicando y yo estaba solo sentado allí vestido un poquito diferente. Y dio la casualidad que estaba sentado al lado de un ministro episcopal. Y el ministro en la plataforma, después de haber hablado como una hora y media, se fue detrás de las cortinas y el asistente le cambió las ropas y salió de nuevo porque él estaba sudando. Eso era exactamente lo que el ministro episcopal quería. Él dijo, él no se comporta como un siervo de Cristo. Bueno, yo mismo no pensaba que fuera demasiado, pero de seguro yo respaldaría a mi hermano en la plataforma. Yo dije, pienso que él está bien. Él dijo, ¿es usted uno de estos? Le respondí, yo no pertenezco a esta iglesia, no, señor. Él dijo, ¿sabe algo? Él dijo, hace unos años, apuesto que no era episcopal, era un presbiteriano. Él dijo, nosotros teníamos la iglesia más grande en esta costa oeste. Teníamos todo el lugar asegurado. Y dijo, pero esa secta de la ciencia cristiana llegó. Y dijo, ellos dividieron nuestras iglesias. Y dijo, parece que este tipo va a dividir a la ciencia cristiana. Oh, yo pensé que ese era un buen momento para meter mi pequeña apuesta. Así que dije, señor, si ustedes, presbiterianos, hubieran alimentado a los hijos el pan de vida, ustedes todavía estarían guiando la iglesia. Pero si ustedes no lo hacen, Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. Él alimentará a su iglesia. Él prometió hacerlo. 33. Oh, las grandes obras del Dios viviente. Y entonces, esta pequeña mujer, después que hubo estado escuchando sobre esto, ella pensó en irlo a ver por sí misma. Esa es una buena manera de averiguarlo. No tome la palabra de alguien más. Averígüelo por usted mismo. Siéntese con un corazón honesto. Abra su corazón y diga, Señor, ahora lidia conmigo y examínelo por la escritura para que se dé cuenta si está correcto. Y ella decidió ir porque la palabra había sido plantada y ella deseaba verlo. Quiero que se fijen. Así como fue con esa mujercita, de esa manera es con cada persona que viene a Dios. Les costará un precio. En primer lugar, ella era una mujer y tenía que cruzar un desierto. No en un Cadillac con aire acondicionado o en un gran carro hermoso y lujoso, pero sentada sobre la espalda de un camello. Observen la distancia entre Jerusalén y el país de donde ella vino. Le tomó a ella por lo menos 3 meses llegar con Salomón sobre la espalda de un camello, y nosotros casi ni podemos manejar una milla en un buen carro para llegar al culto de oración. ¡Qué diferencia! Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga. La lectura de la Reina del Sur, un mensaje predicado en Sun Bend, Indiana, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Janet, por favor, en los párrafos 34 al 40. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Continuando con el mensaje de la Reina del Sur, párrafo 34. Y un don de Dios, la mayoría de las veces decimos, oh, tontería, no hay nada al respecto. El doctor Jones dijo de tal y tal cosa y eso lo concluye. Esa es la razón por la que no llegamos a ninguna parte. Ese es el problema con el mundo de esta noche. Ese es el problema con la iglesia en esta noche. Si tan solo hubiésemos conocido el día. Párrafo 35. Ahora, noten, los hijos de Ismael se encontraban allí en el desierto en aquel día, en aquellos días, y eran ladrones. Ella tenía que pensar en eso. Ella podría haber sido asaltada. Así que ella dijo esto, voy a ir a ver por mí misma
Y si es verdad, yo lo voy a apoyar con todo lo que tengo. Y ella cargó los camellos con oro e incienso. Ella en verdad que trajo una ofrenda. Si era verdad, ella quería apoyarlo. Si no era verdad, entonces ella podía regresarse con los regalos. Pero entonces, ¿qué impresión hubiera sido para aquellos árabes en aquel día en el desierto el haber atrapado esa pequeña caravana que venía atravesando el lugar con sus pequeños soldados? Y esta pequeña reina sentada arriba de un camello y con sus pequeñas sirvientas alrededor de ella, tan solo llegar cabalgando y dispararles y llevarse ese gran tesoro. Pero si hay un hambre en su corazón por ver a Dios, no hay suficientes diablos en todo el tormento que le impidan el poder verle a él. Él hará un camino donde no hay camino. Si usted en verdad quiere verle y es honesto en su corazón, párrafo 36. Ella tenía que pensar en todas esas cosas, pero cuando la fe toma la preeminencia, no hay nada más, no hay más campo para el temor. Ellos lo echan fuera. Ella tenía una alternativa. Esa era ver si el don era correcto. Así que ella cargó sus camellos con oro y cosas costosas y se subió en el camello y empezó el viaje, tal vez viajando de noche, siendo más fresco por el desierto de Sahara. Y ella vino a través de las arenas. ¡Oh, qué precioso! ¡Qué viaje! Pero qué ambición sobre todo el resto, porque en su corazón había algo con hambre y sed de encontrar si había en realidad un Dios que podía responder. Párrafo 37. Ahora ella no era cristiana, ella era una pagana. Así que venía a averiguar sobre este Dios. Se le había sido presentado de una manera maravillosa. Uno que puede obrar lo sobrenatural. Así que aquí venía ella. Y luego cuando llegó a la puerta del palacio, ella nunca vino solo para sentarse 15 minutos y decir, voy a observar y ver cómo se desarrolla. Si no me gusta, yo me daré la vuelta. Ella desempacó los camellos, instaló las carpas y se quedó hasta quedar convencida. Si los hombres y las mujeres pudieran tan solo hacer eso en lugar de sacar sus propias opiniones y escaparse a los 15 minutos porque el predicador dijo algo que es un poco diferente a su teología. Si tan solo pudiera creer y quedarse sentados allí, Dios se revelará él mismo a usted. Yo asistí una noche, no me pareció gran cosa, así que yo solo me retiré. Ella dijo, me voy a quedar hasta que se acabe. Me gusta eso, vigilarlo completamente, probarlo, averigüe si es verdad o no. Si no es verdad, no tenga nada que ver con ello. Pero si es verdad, entonces merece cada onza y cada esfuerzo que podamos poner para servir a Dios vivo, para servir al Dios vivo y verdadero. Párrafo 38. Así que ella llegó al lugar, descargó sus camellos. Ella vino a quedarse hasta el final. Y yo puedo ver a la pequeña reina cómo es que fue. En la primera mañana, cuando la reunión fue preparada, Salomón salió y tomó su asiento. Y mientras él estaba sentado allí, ellos le trajeron los casos difíciles. Y puedo verla a medida que se quedaba atrás en el rincón o en algún lugar del patio del gran palacio. Y Salomón sentado y la gente llegaba, ella vio el espíritu del Dios vivo moviéndose en el corazón humano.
y dando el discernimiento del bien y del mal. Párrafo 39. Oh, debió haberle emocionado su corazón. Ella dijo, la reunión de la mañana fue tan grandiosa, yo creo que simplemente me quedaré hasta la reunión de la tarde. Así que cuando Salomón se volvió a sentar y que ella vio al Espíritu de Dios moviéndose en ese hombre, continuaba aumentando la confianza más y más. Y finalmente, después de un rato, ella estaba tan convencida al punto que fue y trajo sus ofrendas y las colocó en el piso y se presentó ella misma. Y esto fue lo que ella dijo. Todo lo que yo había escuchado es verdad y más de lo que había escuchado ha sido hecho. Ella se quedó. ¿Qué sucedió? Jesús se refirió a esa mujer. Nunca antes había escuchado el evangelio, pero al oír ella vino y lo examinó y se dio cuenta que así era. Por lo tanto, Jesús dijo que ella se levantará en el día del juicio y los condenará a todo el grupo de ustedes, autoproclamados fariseos educados, que debieron haber conocido algo diferente y lo rechazaron. Párrafo 40. Yo digo esto humildemente como siervo de Cristo. Creo que los hotentotes en África se levantarán en el día del juicio y condenarán a este Estados Unidos, porque si la predicación poderosa y los avivamientos poderosos y las grandes señales hubieran arrasado por todo África, así como ha sucedido en esta nación, ellos se hubieran arrepentido desde hace mucho tiempo. Y fuego de victoria estarían siendo construidos en cada colina. Pero nosotros nos quedamos en casa los miércoles por la noche y en los días de culto, de oración, para ver algún programa televisivo que no deberíamos permitir ni siquiera que se prendiera en nuestra casa. Y a pesar de todas las cosas que se han hecho, nos vamos con la corriente directamente al pecado cada día, negándolo, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Amén, amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, la Reina del Sur, mensaje predicado en Soulbing, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 41 al 47. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la Reina del Sur, párrafo 41. ¿Qué será en aquel día cuando esa pequeña reina se levante en esta generación? Cuando alguien ni siquiera cruza la ciudad o cruza la calle para examinar algo y ver si es correcto. Si es correcto, pongamos todo nuestro corazón en ello. Si no es correcto, no tenga nada que ver con ello. Si no es la palabra de Dios, entonces está errado. Si es la palabra de Dios y su promesa, Dios está obligado a su promesa y él guardará cada palabra que él dijo. Entonces, si él hace eso para nosotros, eso muestra que él verdaderamente le ha dado a la iglesia en esta noche dones y llamamientos y maravillas para que él mismo pueda presentarse ante la gente. Párrafo 42. Su sanidad. Cada persona aquí está sanada ahora mismo. La Biblia dice que usted lo está, cada pecador dentro de estas puertas y cada pecador en el mundo ya está salvo y ha estado salvo desde la muerte de Jesús en el Calvario. Usted dice, hermano Branham, yo fui salvo hace 10 años. No, usted lo aceptó hace 10 años. Él quitó el pecado del mundo hace 1900 años. Pero es su fe personal en una obra concluida que trae los resultados.
Si usted nunca lo ha aceptado, usted morirá y sin misericordia porque juzgó al hombre, porque juzgó al Hijo de Dios en esa manera. Si usted está enfermo esta noche, el herido fue por nuestras rebeliones y por sus llagas fueron ustedes curados. Está en tiempo pasado. No es el que yo imponga manos sobre ustedes o que cualquier otro ministro le imponga las manos. Es la fe personal de ustedes en una obra concluida que Cristo hizo, ciertamente. Párrafo 43. En los tiempos de la Biblia, cuando ellos vieron esta manifestación del Espíritu, colocaban a personas en la sombra de un pescador que ni siquiera podía escribir su propio nombre, conocido como el apóstol Pedro, y ellos eran sanados. Ellos lo creyeron. No había nada en ese hombre que pudiera sanarlos, porque él era solo un hombre. Pero la fe yacía en la fe personal de ellos en Cristo, que estaba en el hombre. Oh Dios, concédelo esta noche, es mi oración, que cada persona que está aquí pueda ver al Señor Jesús en su gran poder y su manifestación de su Espíritu, y lo reciban a Él y sean sanados y salvos, mientras inclinamos nuestros rostros solo por un momento para orar. Párrafo 44. Me pregunto en esta noche, mientras estamos sentados con nuestras cabezas inclinadas en la presencia de su majestad, ¿pudieran ser ustedes como esa pequeña reina? ¿Pudieran ustedes mostrar la simplicidad? Esa mujer nunca había leído los rollos de la Escritura. Ella solo tenía que creer un testimonio. Y le tomó 3 meses llegar a ello para averiguar si era verdad o no. Allí su corazón fue saciado. Y ahora ella es inmortal entre los hombres. Ella está en la gloria y se levantará en el juicio con la generación de personas que tuvo la oportunidad de recibirlo y no lo hizo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? De cierto digo, he aquí más que Salomón en este lugar. Y aún en esta noche, y digo esto con respeto y con un corazón humilde, y confío que ustedes esperarán solo un momento y que no pensarán que estoy siendo sacrílego con mi declaración. Uno más grande está aquí entre nosotros en esta noche que aquel que estuvo, que dijo estas palabras, porque es un Jesús glorificado. Él dijo, ustedes pueden decir algo en contra del Hijo del Hombre y les será perdonado. Pero una palabra en contra del Espíritu Santo, cuando Él venga a hacer la misma cosa, nunca le será perdonado en este mundo ni en el mundo venidero. Párrafo 45. Por lo tanto, uno que ha estado entre nosotros, murió y resucitó de nuevo, ha sido glorificado en la presencia de Dios en esta noche. Regresa en la forma de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y mora en nosotros y se mueve y Él se prueba a sí mismo ser el mismo Señor Jesús. Un poquito y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros, en vosotros. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Mayores que estas haréis porque yo voy a mi Padre. Me pregunto a la luz de la Escritura. Si usted ha venido en esta noche, si usted no es un cristiano, podría levantar su mano y decir, hermano Branham, ore por mí ahora mismo. Yo aquí levanto mis manos a Cristo y digo que no he vivido la vida correcta. Ten misericordia de mí, Señor Jesús. Párrafo 46. ¿Hay alguna persona en el edificio, en cualquier parte alrededor o cualquier lugar, solo levante su mano? Diga, hermano Branham, no soy un cristiano. Recuérdeme, quiero arreglarme. Yo vengo aquí en esta noche con un propósito. Yo vengo aquí, he escuchado de esto como usted ha estado predicando sobre un don que el Señor Dios le ha dado a la iglesia. Y yo ciertamente no quiero quedarme fuera en ese día. Yo no quiero problemas allá en el río cuando llegue al río. Yo quiero estar seguro de estar correcto. Recuérdeme, hermano Branham, en su oración, a medida que usted testifica levantando su mano descarriado, Dios le bendiga, dama. ¿Alguien más? Solo un momento, Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, Señor. Eso es bueno. ¿Alguien más?
Dios le bendiga, dama. Bendecido sea. Párrafo 47. Yo aquí levanto mi mano, hermano Branham, a Dios. Ahora diga, Señor Dios, he venido tal vez a través de la nieve en esta noche, así como la reina vino a través del desierto. Tal vez esta es mi primera noche aquí. Yo he escuchado de estas cosas. Yo quiero saber si es la verdad o no. Y quiero que usted ore, hermano Branham, que mi corazón sea humilde, que pueda estar dispuesto y capaz de recibir el Espíritu de Cristo. Ore por mí. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Reina del Sur. Mensaje predicado el día 8 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 48 al 54. Sí, hermano. Dios les bendiga. Párrafo 48. La Reina del Sur. Ahora, Padre Celestial, pedimos por misericordia por estos que han levantado sus manos. Circuncida ahora cada corazón y yo pudiera permanecer aquí ahora tras hora predicando. Y sin embargo, una palabra de ti, Señor Dios, contará más que los que todos los predicadores en el mundo pudiéramos decir durante años. Solo una palabra de ti, oh Señor. Nuestros corazones hambrientos tienen sed como el del ciervo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Nuestras almas tienen sed de ti. Muchos de los que han entrado en esta noche levantaron sus manos, que quieren ser recordados. Dios, ruego que tú les des en esta noche lo mucho más abundante de tu gracia. Párrafo 49. Bendice a cada persona enferma en el edificio. Y así como les acabo de decir, yo oro, Señor Dios, que no se les haya pasado por alto, sino que haya entrado al corazón que ellos ya han sido sanados. Tu poder produce eso en el todo suficiente sacrificio en el Calvario. Allí fue donde el precio y el poder se otorgaron. Y el gran supremo sacrificio fue hecho, y el requisito de un Dios airado quedó saldado. Ellos están justificados. El creyente, al aceptar tu propia propiciación por sus pecados y sus enfermedades, oh inmortal y creador, párate cerca en estos próximos minutos. En tu palabra no sea hallada falsa, pero que tu palabra pueda manifestarse. Párrafo 50. Oh, eternal y bendito Dios, escucha la oración de tu siervo mientras oro por este pequeño grupo que se ha arriesgado a través de la tormenta de nieve en esta noche para venir a la reunión de la iglesia. Hambrientos y sedientos y anhelando. Ellos saben que han salido de alguna parte y que se dirigen hacia alguna parte. Oh Señor, ancla la fe de cada persona allí en el Calvario y a nuestro bendito Señor cuando Él estuvo en la tierra y como fue que Él llevó a cabo los milagros y mostró. Él era el Mesías. Al discernir sus pensamientos, diciendo a Felipe dónde estaba, y cuando él tomó a Natanael, y como él le dijo a Natanael que él estaba bajo el árbol, le dijo a Pedro su nombre, la mujer que tocó su manto, la mujer samaritana, no podía entender quién era él. Ella dijo, yo percibo que tú eres un profeta, pero sabemos que cuando el Mesías venga, se harán estas cosas. ¿Cómo es que pudo decir después de eso, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho? ¿No es este el Mesías? Concédelo, Señor, que pueda ver el testimonio de esta iglesia después de los siguientes minutos. Párrafo 51. Padre Dios, toma las palabras ahora y santifícalas y concede ahora
que ellas puedan llegar a ser vida en cada corazón. Porque si tú estuvieras aquí parado en la plataforma, en la forma de tu ser, la gente tendría que tener fe para obtener los beneficios de tu presencia. Cuando tú entraste a tu propia ciudad, a Capernaum, y a Nazaret, y a Galilea, y alrededor de muchos lugares, ellos dijeron, oh, nosotros escuchamos que tú lo hiciste en otra parte, ahora hazlo aquí. Y muchas otras grandes obras tú no pudiste hacer por causa de su pecado, su incredulidad. Y sabemos que ese es el pecado original, es la incredulidad. Y en realidad, el único pecado. Párrafo 52. Yo oro, Padre, que tú nos bendigas ahora a medida que nos encomendamos nosotros mismos a ti. Y este pequeño don que tú me has permitido tener, ruego que tú solo obres de manera grande y extrema en esta vida. ¿Y de qué nos serviría, Señor, si alguien allá afuera no pudiera captarlo rápidamente y creer? Permíteme que pueda emocionar los corazones de los ministros, que se levanten y levanten esas manos débiles que han estado colgando. Permite que la iglesia se regocije, porque muchos porque sabemos que la redención cerca está. La misericordia misma se ha revelado y lo que sigue es el juicio para aquellos que han rechazado la misericordia. Concédelo, Señor. Ahora estamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Ten misericordia de nosotros. Amén. Párrafo 53. Muy suavemente en este himno, yo amo eso. ¿Cuántos aman ese himno? Salvador, Salvador, escucha mi humilde clamor mientras otros tú bendices, no pases de mí. Con razón la anciana ciega Fanny Crosby pudo escribir, ¿a quién tengo en la tierra aparte de ti? O en el cielo sino a ti. Cantémoslo quietamente y suavemente y con inspiración para el Señor. Ahora, muy bien, alguien que lo dirija por nosotros. No me pases, oh tierno Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras otros tú bendices, no pases de mí. Ahora, quietamente y suavemente, ahora, Salvador, en el espíritu de adoración. Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras otros tú bendices, no pases de mí. ¿Le aman a él? Solo levante sus manos suavemente, Salvador. Dios es espíritu y él desea el ser adorado. Escucha mi humilde clamor. Mientras otros tú bendices, no pases de mí. Ahora, taraleémoslo suavemente. Párrafo 54. Señor Dios, tú ves las manos, los rostros, conoces el corazón. Alguien aquí entre estas tarjetas de oración. Yo tengo que llamar a alguien. Ellos serán llamados a la plataforma. Y si te complacen esta noche manifestar la resurrección de tu Hijo, el bendito Señor, a nosotros nos concedes que estos que están allá en la audiencia no sean pasados por alto, que todos los reciban los beneficios de tu gracia y expiatoria en esta noche, y de tu poder sanador, porque lo pedimos en el nombre de Jesús para su gloria. Amén. Oh, yo sencillamente amo este tipo de reunión. No se sienten como si hubieran restregado. Simplemente algo que les ha quitado toda condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o lo que sus ojos ven y sus oídos oyen, sino conforme al Espíritu, el Espíritu de vida. Dios les bendiga, hermanos. Amén.
Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con Bien. este glorioso mensaje. La Reina del Sur, mensaje predicado en South Bend, Indiana, Estados Unidos, el día 8 de febrero del año 1958. Continuamos, hermano Luis Miguel, en los párrafos 55 al 60. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 55. Ahora, creo en él esta noche, amigo. Amigo mío. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Veamos sus manos. ¿Para cuántos esta es su primera noche? Veamos sus manos. Oh, vaya, entonces ustedes que estuvieron anoche, esperen solo por un momento. Quisiera hablarles a los que están aquí por primera vez en la reunión. Mis queridos amigos, yo no reclamo ser un sanador. Si yo dijera eso, me estaría diciendo algo raro. Yo solo soy un su hermano. Yo no sano a los enfermos. Yo oro por los enfermos. Dios ya los ha sanado. Ellos ya fueron sanados cuando Jesús murió. Ahora, la única cosa que Dios puede hacer para hacer real su palabra es tomar a un buen predicador que puede predicar. Esa es la manera oficial. Y la inicial, fe, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si fuera usted tratando de darle a un enemigo, que ha sido su enemigo, muchas veces he pensado si Dios perdonó los pecados de sus enemigos. No sanará él las enfermedades de sus hijos. Y luego, si usted pone frente a su enemigo, o a quien sea, y les dijera su palabra y ellos no la creen, y se apartan de ello, eso lo concluiría para usted y para mí, pero no Dios. No es su voluntad que alguien perezca, así que él envía dones a la iglesia para hacerle saber que es su presencia. Yo creo que hemos sido participantes en este día final por los últimos 30 y 40 años. Hemos sido participantes de cada don espiritual que se nos ha recomendado en la Biblia, por los que Jesús murió. Yo creo que esto ahora es el templo final. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él no reclamó ser un sanador. Hay personas nuevas aquí. Él dijo, yo no soy el que hace las obras, es mi Padre. ¿Quién va en mí? Él hace las obras, San Juan 5:19. El hijo no puede hacer nada sino de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esto hace el hijo igual. Cuando se dio con el mismo a Israel, primero fue Pedro, él le dio su nombre, él lo conocía. Él no lo conocía y nunca lo había visto antes, pero él le dijo quién era y cuál era el nombre de su padre. ¿Cuántos de ustedes creen que eso es la Biblia? En San Juan 19, el primer capítulo. Cuando Felipe se convirtió, él fue y me encontró a su amigo, a un amigo, Natanael. Bajo el árbol, él le dijo, ven y ve, ¿quién hemos hallado? A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él dijo, ahora de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Él respondió, ven a ver. Cuando iban en el camino, le dio instrucciones, igual como sus amigos le dieron a ustedes al venir esta noche. Cuando él llegó ante la presencia de un nuevo y bendito Señor, él miró hacia abajo y el Señor lo acogió y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Le sorprendió tanto que él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¡Qué ojos! A 30 millas, 48 kilómetros, rodeando la montaña. Y él pude ver directamente al corazón suyo. Él es omnipresente. ¿Creen ustedes eso? Omnipotente, infinito, claro que lo es. Él conocía todo desde antes la fundación del mundo. Él es todo presente, tiene todo el conocimiento, todo el poder. Eso probó que era Dios en él. Él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Vean, ellos tenían una concepción espiritual, o desearía tener solo unos cuantos minutos aquí. Me tolerarían, si les digo que voy a observar el reloj por unos 3 o 5 minutos. Vean ustedes que todo el cuerpo entero de Jesucristo es revelado a través de revelación. ¿Sabían ustedes que las cosas que están escritas en la palabra, ustedes tienen que leer la Biblia entre líneas? Es una historia de amor. ¿Creen ustedes eso? Párrafo 60. Ahora, mi esposa está sentada por allá. Yo lo amo, yo la amo. Dios sabe eso. Y cuando ella me escribe una carta, cuando estoy en el extranjero, ella sabe que estoy cansado y agotado. Ella se siente y querido Billy, acabo de poner a los niños a dormir y esta noche estoy pensando en ti y he estado orando por ti. Ahora eso es lo que ella está diciendo, pero yo la amo tanto y ella me ama, pues, que yo puedo leer entre líneas. Yo sé lo que en realidad está tratando de decir. Ven, es un romance. Si ustedes aman al Señor de esa manera, ustedes leen la Biblia no como un periódico, no como alguna interpretación teológica del seminario, pero como una carta de amor. La Biblia así lo dice. Ahora, ¿cuántos saben eso? ¿Algunos de ustedes? Párrafo 61. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga a todos. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo y, si Dios permite, continuaremos el día de mañana con el mensaje La Reina del Sur, mensaje predicado en Songbing, Indiana, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1958. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial y por su gratitud por esta hora, por este tiempo maravilloso que estamos viviendo. Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Oh Padre Celestial, tú dejaste escrito en la Biblia para que todos cumplamos y guardemos todo lo que dejaste diciendo a los profetas. Y en este último tiempo, oh Padre amado, al revelar todos los misterios, tenemos luz. Como dice en primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, Padre amado. Muchas gracias por este gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Manténnos, Padre amado, sostenidos bajo tu brazo amante y poderoso, Padre. No permitas que caigamos, Señor. Tenga misericordia por el mundo, por cada uno de nosotros, oh Señor, sabiendo que un glorioso mensaje tú enviaste, y en este último tiempo, oh Padre, ¿cómo deberíamos captar estos gloriosos mensajes? Sabiendo además que es la voz final, la novia, porque está cumpliendo profecías de Apocalipsis 10:8 al 11, comiendo ese libro, profetizando nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Qué privilegiados somos, Señor. Por eso nuestra gratitud, juntamente con los hermanos y hermanas que han estado en la escena lecturando estos gloriosos mensajes a raíz de este compañerismo que tenemos todos los días, oh Padre. Ayúdanos, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Si hay un día más, continuaremos con este compañerismo, Padre. Tú nos permitas abrir más vuestra sabiduría y vuestro entendimiento, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Shalom para todos. Amén, amén. Amén, amén, hermanos. Dios les bendiga. Hermana Reina. Hermana Yané, Dios les bendiga. Hermana Margarita, Dios les bendiga. Hermana Rosalía, hermano José. Y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Pides a mí de beber, yo te daré.
de agua en ti, que salve para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ven, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ven, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ven, los padres hoy juntándose ante del vuelo. Vengan a ver, una bulla estructural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su nombre. Que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ver, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Venga aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ven, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ven, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla estructural está tomando lugar. Venid, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que va. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti
que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran. En espíritu y en verdad, venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver. Está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo tenga la preeminencia en ella, y después restaurará a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ven los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero. Por
cumpliendo San Mateo 12:42. Como la reina del sur, la novia hoy va en busca de revelación. Hoy se ha levantado una reina de Saba, hoy sabiduría del gran Salomón. Es por la palabra que ha sido revelada lo que estaba atrás de la mente de Dios. Hoy se ha levantado la gloria de este día, cumpliendo profecías en el tiempo final. La palabra para ella es su expectativa, siguiendo al Cordero donde quiera que va. El Hijo del Hombre en el 63, 7 sellos a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito, blanco donde el sol nunca pegó. Pegó.